Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos eh, todos ustedes aquí al eh, programa de todas las semanas, eh, La hora con Jan Nenning, la hora de ustedes. Eh, esta semana tenemos un eh, tema especial porque vamos a agradecer por última vez esta temporada, la temporada siguiente eh, volveremos a Universe Fire la posibilidad de hacer estas entrevistas. Y si mi programa a la hora de Chambeni es una criatura, aquí tenemos al padre de la criatura. El padre de la criatura, ya Sergio Blanco, Sergio, ¿cómo estás? Ya, ya te vale, el padre de la criatura. <laughs> el padre de la criatura, sí. El padre de la criatura de hace unos 9 o 10 meses, ¿no? más o menos, que se Bueno, cuando empezó, cuando empezó el padre de la criatura, Madre la criatura mía. va desarrollándose. Sí, ya la criatura es más tuya que mía. Ya llega un momento <laughs> que ya es más tuya que mía, compañero. Bueno, una pregunta obligada para empezar. Cuéntanos, para empezar, cuéntanos. una pregunta obligada. ¿Cómo se ve el programa desde este lado de la cámara? Mucho, mucho, peor. mucho, <laughs> mucho peor. Mucho peor, ¿verdad? Me gusta estar detrás. Es a veces la... llega en un momento que uno se acostumbra. Ma, más tensión, ¿verdad? Sí, más sí. Piensa que, yo, piensa que yo estoy acostumbrado a estar en tu sitio y no en el, el del invitado. <laughs> el invitado normal. No me gusta, además. Mucho no, estar no el te del gusta. invitado. Bueno, yo creo, no sé, así a bote pronto, no te conozco demasiado, me faltan todavía unos cuantos años me gusta, me gusta, para me gusta, conocerte bien, pero creo que, adivino, adivino, Adivinas. que tienes más de dos o tres meses de experiencia sí. en esto de redes sociales. Redes sociales me quedado corto, ¿verdad? Redes sociales, medios de comunicación, radio, prensa, sí, algo algo más. Me, me, queda me queda algo corto. Casi ¿no? 11 años, sí. Casi 11 años. Pues imagínate, si tenemos con una hora, ¿cómo vamos a resumir eh, eso? Luego cuando estemos, cuando estemos finalizando diré, si es que aún he contado todo, ¿eh? Como hizo un invitado tuyo. Exactamente. Luego contaremos la anécdota, como hizo un invitado tuyo hace unos meses, sí, bueno, sí. Hace, realmente hace semanas. Hace ¿no? unas semanas. Pero bueno, que realmente él lo va viendo poco a poco y dices, madre mía, la locura, ¿no? El... Oh, tal... Luego, luego contaremos la, la pequeña anécdota. Perfectamente, sí, la, la comentamos lo que, lo que quieras, porque creo que si pudiéramos hacerlo de una forma cronológica y resumida. Por eso, por eso. Empezamos, más dicho, 11 años, o sea, años el, ya, el otro ya, el día. O sea, 11 años colaborando, o sea, empecé colaborando y luego ya a los 10 empezó Universe Fire. Bueno, Uni Uni Universe Radio en aquel Universe momento. Universe Radio en aquel momento. Pues eh, te dejo el micro, casi no sé. voy a trabajar poquito y, pre y empieza, empieza a desarrollar. Pero, pero si, si te vas, yo, yo volveré al tú, cauce. Tú, pero... tú ves preguntándome, yo te voy. Estamos en hace eh, 11 años, 10 años, uh -huh. cuando quieras empezar. 11, 10, a empezar a tu a 11, principio hace y tal. 11 años. 11 años. Ah, eh, ¿Dónde estabas? ¿Dónde estaba? Pues yo estaba fuera del mundo de los medios de comunicación. Fuera de, bueno, fuera del mundo de las fallas, no, empezando en el mundo de las fallas. Yo no había sido fallero en mi vida, era una ilusión realmente y es que yo quería ser fallero desde hace muchísimo tiempo. Yo era de los típicos locos estos que en falla se montaban su falla en su jardín y se la quemaban. Lo he hecho, lo he hecho vamos desde los seis o siete años hasta los 18 19 ¿eh? de la aquí uno ha estado quemando fallas toda su vida. Yo hacía yo era el artista fallero, yo era el pirotécnico, yo era la fallera mayor. <laughs> o sea, te comprendo perfectamente porque tengo un familiar que, que ahora estará sobre tu edad que, que, que hacía lo mismo en Terramelar. Pues, en Terramelar, al lado de Paterna, hacía pues, hacia lo mismo. A mí me gustaba eso de crear mis fallas, crear mis montajes. Las últimas fallas ya empezaron a parecerse más a las fallas. Al principio <laughs> era el típico de monto un montón de trozos de madera o de, o de cartón, los pongo y ya está. Pero al final ya sí que empezaba a tener un mensaje y ya aparecían fallas y todo que uno pues las locuras de, de uno siempre la ilusión la ilusión de una persona enlázamelo con, eh, con tus inicios en la radio en la radio porque fue pues muy fácil eh, después de por fin hacerme fallero porque era una ilusión que me hacía siempre muchísima ilusión eh, empecé a salir con una chica empiezas a salir con una chica ahora pues eso ya no estoy bueno allá no sé nada de esa chica ni nada o sea imagínate empecé a salir con una chica la entrevistaron en una emisora de radio concretamente en la mega radio en aquel momento era la 107.1 la Mega Radio FM, una emisora pues que hablaban de fallas, de hablaban de música, había de todo. Y eh, le hice una entrevista. La típica entrevista que estoy haciendo a día de hoy, en los Casales en Casal, que creo que a ti te tienen que sonar un poco. ¿ya? De Casal sí, me suena, me suena, me suena un algo un poco, también, ¿verdad? porque creo que ha salido mi cara por ahí sí, en, en alguna sí. ocasión por ahí. Pues la versión, de la, la versión radiofónica era la versión esa, pero la versión deluxe, que es como las llamo yo, que es una versión de todas las falleras mayores. Pues las invitaron, fueron seis falleras mayores de aquella agrupación en aquel momento, agrupación Fallas de Jesús, desaparecida, por cierto, en el 2012-2013. Y eh, me entrevistaron ahí. O sea, me entrevistaron, entrevistaron a, mi, a mi expareja, pero. Ah, venga, ya que tenemos hoy público, vamos a preguntarle al público. Si lo sé, no hablo. <laughs> si lo sé, no hablo. Le gusté en aquel momento a, al chico que estaba haciendo la locución, a, en este caso, Onda Fallera, Pepe Herrero, a, a aquel director de emisora de radio, y yo, pues, me dijo cuando te vino a una entrevista: ¿Te puedes esperar que termine cinco minutos? Y hablamos. Y empezó un poquito así la aventura. Realmente empecé colaborando. Empecé colaborando en una emisora hasta que al final pues, se me fue un poquito de las manos. De todas formas, eso te ha creado escuela, ¿eh? Sí, bastante, bastante. Porque creo que, que lías de una forma semejante ¿Yo? a la gente. ¿eh? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentiroso! No, a ver. Eh, todo empezó eso. Empecé colaborando en una sección de playbacks, de, de espectáculos en el mundo de las fallas, que estaba muy chulo. La verdad que era una sección muy chula. Pero Pepe Herrero vio vio más allá, vio que yo valía más para hacer más cosas. ¿Qué me dijo? ¿Hace entrevistas de casales. Bueno, el que no me conozca haciendo una entrevista de Casal, vamos, la primera entrevista que hice, que me acuerdo de la falla, Cuartes los Velázquez, que desde aquí les doy un abrazo enorme, porque me tuvieron que, que ayudar muchísimo la primera entrevista que hice. ¿Me la pasaste para entrevistarla sí, yo este año? ¿eh? Sí. Ya que era terrorífica escucharme eh, al principio. Lo pasé pipa, la verdad, con, sí, claro. con ellos, extraordinarios, claro, extraordinarios. Claro. O sea, eh, tú los has tenido este año, pero la primera vez que los entrevisté, que no era ese presidente que conociste, no, no era Alejandro, eh, era, era otro presidente, me refiero que era un poco curioso porque tú me veías a mí, el, eh, eh, me, me, tra me trababa, no era yo, no era mi, mi espíritu a día de hoy, porque hay que decir que ahora conoce las entrevistas de Casal en Casal, cuando las hago yo, son totalmente diferentes a hace 11 años. Pues empecé así, estuve un año colaborando con, con Onda Fallera, y al final pues deci decidí... Decidí montarme Universe Fire. Así como nace todo. Universe Fire, pero de ahí a Universe Fire yo he pasado por otras siglas en, sí, entre medio y sí, radios, ¿eh? Sí, sí. Ya, no. ya. ¿Me, me has pasado de ahí al final. No, 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 no. Se no. creó Universe Fire, ¿vale? Se creó la página durante la. ¿Universe Fire Radio? No, se nació Universe Fire. Te cuento un poquito. Universe Fire, como empresa. No, nació eh, mientras yo estaba en Onda Fallera, nació la página de Facebook, la página de Facebook de Universe Fire, la que a día de hoy tiene más de 31.000 seguidores. vale, Imagínate la cambio que ha pegado. Eh, nació Universe Fire. Y dices tú, bueno, Universe Fire, bien. Empezamos haciendo un programita de fallas online, de prueba, y. Hablo con mi amiga Sandra, con la, una de las fundadoras de Universe Fire, que a día de hoy sigue siendo mi amiga Sandra, hay que decirlo, que la sigo teniendo, vamos, siempre que me hace falta, ahí está, es la voz de muchos de mis programas. Eh, le dije, digo, mira, se me había ocurrido esto, vamos a crear una emisora de radio y la vamos a llamar Radio Universe. De ahí viene la palabra Universe. De ahí viene la palabra vale. Universe. Muy Después bien. de tener Universe Fire, que lo dejé un poquito apartadito, lo dejamos ahí, empezamos a hacer el programa, Universe Fire, el programa de Universe Fire, empezamos con de bromita realmente porque esto era un hobby realmente yo pensaba que esto no iba a pasar más de un hobby baje es que, pues ha ido cambiando bastante sí sí, sí. ha crecido claro, el nivel demasiado ha crecido demasiado pues empezó así empezó convenciendo como, como un hobby pequeño de decir ah, todas las semanas quedamos hacemos el riguroso directo el programa que de directo nada se grababa un viernes un jueves por la noche quedábamos Sandra y yo un jueves en su casa un jueves en la mía a cenar y grabábamos el programa. Pues, es, es, lógico, es lógico, es lógico. El pequeño diferido, la, sí, ¿no? di la pero, distancia de, fíjate, de algún día. Es era lógico. curioso porque yo decía, bueno, cuando son las 7 y un minuto de la tarde, el programa era las 7 de la tarde los viernes y las 7 y un minuto de la tarde clavado, ¿eh? Coincidía. O sea, fíjate cómo lo hacía. o Bueno, ya son las 7 y cuarto, o sea, yo iba calculándome más o menos los tiempos para luego que me cuadraran. O sea que, pero tú escuchabas el programa y decías, oh pues, no queda mal. A los, eh, a los seis meses de eso, eh, hablé con mi amigo Juan Carlos del Rey, que también es colaborador de Universa a día de hoy, fíjate si ha pasatiempo y aún sigue con nosotros colaborando. Y le propuse el, el seguir con este proyecto, pero hacerlo más grande. Empezamos a crear pro producciones propias ya a un ya empezó a crear producciones. Programas, por ejemplo, como Alegría, que era un programa musical de humor que, que nos reíamos, contábamos anécdotas. Todas las tardes hacíamos una horita diaria. Además, eso sí que ya era en directo, cuando ya teníamos la radio online creada. ¿Hacía el de, de humorista? Yo él, él hacía de locutor. Eh. Él era el locutor. Él yo era el locutor y yo era el productor. Tú eras el productor. En ese momento producía y dirigía. Yo le acompañaba muchas veces en el programa cuando me llamaba, pero él hacía, él recibía llamadas, eh, recibía en aquel momento SMS, ya no he visto whatsapp aún, <laughs> recibía SMS. O me refiero que era un poco diferente a lo que a día de hoy eh, realmente es universo, un porque ahora cuando produzco algo intento estar siempre detrás de cámaras o cerca de la producción que hago porque me gusta. Ver que todo sale correctamente. Sí, sí. No, normal, normal. A día de hoy sí, antes no. Antes no. yo producía cosas y ni estaba. <laughs> o sea, directamente ni estaba. Antes directamente era, sí, sí, tú hazlo, hazlo. Yo me voy a hacer faena que tengo otras cosas que hacer. O sea, que empezó, pues eso, empezamos un programa de eso. Empezamos, por ejemplo, Enamorado de las, de las Fiestas, en, no, Enamorado de Valencia, que era un programa cultural muy chulo que empezó con Juan Carlos Felipo, que además es el, es el sobrino de los Cirios Felipo. En Valencia lo debes de conocer, esa marca, Cirios Felipo. Mm, yo directamente no lo no probamos Será conocida, la, sí. La marca sí. es súper conocida, o sea, están en plena plaza de la reina, o sea, Plaza, Plaza bueno, claro, o sea, fuerza, es sí. Básicamente los cirios que iluminan las. Ofrendas. Ah, ya, 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 sí, ya sabes sí, sí, quién sí es, ya sabes ya, quién No lo no, ¿no? No caía por el nombre, pero sí, pues sí, pues, sí, cirio, sé dónde tiene situada. Sí. Ciro Felipo empecé, eh, el, uno de los sobrinos, empezó haciendo un programa conmigo que se llamaba Enamorado de Valencia. de Valencia. Y hablábamos de la historia de Valencia, todo lo que hablas tú en el programa de Salvador sí contando eso en diez minutitos. Nosotros le dedicábamos una horita semanal. Y una hora semanal hablando de la historia de Valencia es algo espectacular. Sí por supuesto ¿Eh? que decir que teníamos muchísimos oyentes y era un programa muy chulo yo ahí estaba como preguntando yo preguntaba yo era el que preguntaba ay cuéntame y esto y aquello básicamente yo era el que llevaba el control y para hacerme un rol divertido era el preguntón el preguntón y molaba mucho ¿eh? que decirlo es un programa que echaré de menos y bueno espero que en algún momento pueda contactar otra vez con Juan Carlos y volver a hacer ese, por, por supuesto. ese el programa que está por estaría... supuesto hay, 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 creo que es, hay, hay que hacerlo porque es un tema que tiene éxito no, además, es un no, tema un que, tiene que es un programa que gustó mucho en aquel momento yo creo que volvería a gustar pero en versión tele no lo, no lo tengo planificado aún la verdad tiempo al tiempo pero ahora no lo veo claro uh -huh. luego de ahí creamos programa entre amigos un programa de magazine de tarde es que realmente me pongo me pongo a desgranar hice programas de deportes o sea era una emisora que había global era una emisora que tenía todos los estilos de programas eso fue en los seis primeros meses al mes que hacía siete se creó Radio Univers Valencia 93.6 FM. 93.6. Empezamos en FM, o esa locura, esa bendita locura de la radio que además abríamos súper potentes, hacíamos un programa de inauguración muy bueno, estaba Vicente Sanz, que ahora está dirigiendo a Valencia. Era el programa suyo de Gracias por venir. Nacía en esta casa. Nacía aquí mismo, ¿no? Vicente, sí, casa, es desconocido. Sí. Sí Ese es programa nacía en esta casa. Él ya venía, evidentemente, de, anteriormente de otro programa, de otros, de otros programas muy parecidos, otros formatos parecidos, pero aquí nacía gracias por venir y que nacía españolear o sea nacían esos dos programas que a día de hoy están en otra casa pero nacían aquí en esta en esta humilde en están esta... vigentes todavía los programas ahora son tele ahora son programas de tele fíjate yo estoy en tele ellos también están en tele <laughs> o sea que son programas que también han estado como radio fórmulas radiofónicas y funcionaban muy bien la verdad, eran programas que estaban todas las mañanas había llamadas de, de las señoras quiero esta canción quiero no sé qué o sea que funcionó bastante por las mañanas teníamos eso y por la tarde de tre de, de tres de la tarde a 5 eran los deportes, hacíamos dos horas de deportes. Dos horas. De yo, que no bien. tengo ni idea, pero no lo dirigía yo, lo producía. Yo lo, produ lo producía, sí. Yo era el productor. Vale, luego, bueno. El director, el locutor es el que tiene que tener Exacto. el conocimiento, lógicamente. Yo era el, productor, sí. yo era el que estaba poniendo la pasta, como siempre. ¿Eh? Aquí uno siempre pone el dinero. Sí. Y producíamos el programa, se llamaba. Hubo, tuvimos eh, grada 12, eh, con malos pies. Eh, tuvimos como 8 o 9 formatos diferentes de programas de deportes. Pero tuvimos un montón. Vaya, eso sí, de que, sí que no lo conocía. Eso sí que no o sea, lo conocía. Esa parte no la conocías de mí. ¿eh? No, no, no. no. Produciendo programas de... Yo. <laughs> bueno, pero el producto no produ... tiene por qué saber, pero bueno, lógicamente pero... lo que tiene es que colocar a buenas personas que sepan de deportes y sí, desarrollar programas. Hay muchos de esos locutores que están en Radio Manises, en Radio Paterna... Están en emisoras locales de aquí de Valencia a día de hoy haciendo programas en Radio Sport. O sea que hay, hay locutores que aún siguen en otras emisoras de radio. O sea que puedo decir que yo he creado muchos monstruos. Me, me, me imagino, me imagino. Me imagino. Y ellos dirán que monstruos. te han creado a ti también. No, ¿eh? no, me han creado, no. no Ellos no dirán bien. que me creó ese monstruo. Que te creó. <laughs> bueno, de ahí eh, lo que hacíamos antes, plan locura, eran cinco horas de programa de fallas. Empezábamos a las cinco de la tarde y terminábamos a las diez de la noche con programación fallera, fallera de lunes a viernes ben benditas fallas benditas fallas, ben benditas fallas pero cinco horas de fallas diarias la locura mmm, se nos fue un poquito de las manos empezamos haciendo el programa magazine de noticias diarias teníamos el programa, el programa de las entrevistas hacíamos dos horas de entrevistas que eso a día de hoy seguimos haciéndolo en tele Sí. Teníamos eh, Fock y Falles, teníamos Enamorado de, la, eh, no, Enamorado de las Falles, aún no había nacido. Todavía no, ¿no? No, eso aún quedaba. Aún quedaba. Estaba también, eh, es que tengo hace mucha memoria, Valencia no se lo fallas, con Arthur Park, que Arthur lo, lo conoces. Sí. Teníamos Entre Bambalinas, que en aquel momento se llamaba El espectáculo debe continuar. Madre mía, cómo cambian los nombres. The show must go on, que dicen en inglés, ¿no? de ahí ¿no? venía nombre. De ahí venía el nombre, <laughs> venía el nombre, el nombre sí. sí y realmente teníamos muchísimos espacios falleros, teníamos eh, Suro y Cartosa, eh, teníamos fundadores, teníamos, o sea, realmente era una tarde muy fallera, el que veía, el que escuchaba nuestra emisora sabía que de las 5 de la tarde a las 10 de la noche eran fallas. Evidentemente en directo eran hasta las 8, para que las dos siguientes horas en de casa en Casal, de Casal que eh, sí, en hace ese a la... día de hoy lo conoce todo el mundo. entrevistas a a, comisiones, a las fallas, a las a fallas. fallas, ¿vale? Pero de 5 a, ¿A, a 8 diez, a diez de 5 no, a 10 de, de la noche era todo fallas. Todo y fallas. De 5 a 8 eran directo. directo. O sea, eran tres horas en directo de fallas más las dos grabadas. No te quiero decir hasta qué punto de... <laughs> llegábamos de, 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 tema de, de tema de programación. Luego, pues eh, estuvimos así, pues como un año más o menos. Al año eh, tuvimos un pequeño percance y tuvimos que cerrar momentáneamente. Cerramos, cerró la emisora, fueron cuatro o cinco meses, cerramos Radio Universe eh, y nos fuimos a, a nos cambiamos de estudios, nos cambiamos que entonces eran los primeros estudios eran aquí en la habitación, justo, esto es Plato, dos, plat, dos, dos habitaciones más para allá, estaba el primer, primer Radio Universe Ajá. y luego nos trasladamos de ahí a abajo y de abajo nos trasladamos a los lo que a día de hoy son en los estudios eh, Univers Televisión Univers Televisión vale que, que los tenemos aquí aquí al lado, aquí al lado. Nada, nada no llega a 100 metros sí, o sea, señor. pasamos de, de, un, de radio Universe aquí a, a mi casa básicamente Están en el, en el, abajo en mi casa que por cierto pasaron un montón de, de cantantes pasado me ha pasado los, los payasos de la tele los payas. Gabi, Fofo, Miliki. Pasaron los sobrinos, pasaron los gavitos. Los sobrinos, los gavitos, bueno, sí. Los sobrinos, los vinieron a una entrevista fallera, sortearon un par de entradas y a la semana siguiente se les invitó y se les dedicó una hora entera. Bien. O sea, ellos eh, agradecidísimos fue poco, por ejemplo. Eso es una pequeña anécdota de una de las entrevistas que para mí, a mí me marcó mucho. Por ejemplo, aquí pasaron cantantes como Emilio Solo, eh, estuvo Juan Bao, pasó Jaco Lara, o sea, a día de hoy, cantantes que has entrevistado tú en tu programa. Te he visto una de foto ellos. con David Cibera también. David Cibera, pero eso es, eso es, aún, aún eso no es otra historia. Eso es otra historia. Hay que llegar a una al 2017. Ahora estamos uh. en el 2011, 2012. Bueno, sí, 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 estamos en estamos el 2012. 2012, 2012 estamos, efectivamente. Estamos en el 2012. Aún queda. Uy, para llegar ahí aún queda. Aún queda pues de ahí nos cambiamos, nos trasladamos a los estudios, eh, lo que a día de hoy es, es, es lo que era F Radio, lo que ahora es Universo Televisión y lo que era Radio Universo. Eh, ¿Seguiste como, llamando Radio, Radio Universe, Universe? Lo llamamos Univer Universo Radio, Radio. Univer Radio, lo cambiamos de nombre. O sea, en un principio era Radio Universo y luego lo cambiamos a Universo Radio, Univer para Radio. hacer un poquito de cambio, cambiamos logos, cambiamos de dial, cambiamos a la 92.3. 92.3 Cambiamos de Dial después de haber cambiado dos, dos veces de Dial en, en la anterior etapa. En la anterior, eh? en empezaste en... con 93.6 Luego, no, luego nos. Eh, 93.6 eh, fue el primer Dial, luego cambiamos a 93.7, fíjate la tontería, ¿eh? un, un pequeño, y luego el siguiente fue el 101. Punto algo, no me acuerdo ya porque hace ya tanto tiempo de aquello que no sí, me, se pierden no me las. las... Luego de ahí eso, fueron cuatro meses cerrados, volvemos, re, eh, reenganchamos todo, reenganchamos la programación y creamos lo que, vinía, lo, que hubiera, lo que era Univer Radio. Y la creamos de una forma un poquito diferente. Cambiamos el estilo de programas, el estilo musical, por las mañanas directamente, eh, nos, no, ya no teníamos a Vicente y a ya Javier Moriondo, ya no teníamos esos programas, esos programas desaparecieron, se los llevó Onda Fallera en aquel momento y creamos las mañanas... Divertidas, un magazine así divertido de anécdotas y, y tal. Bueno, estaba funcionando el principio. Una especie de magazine de desayuno. Sí, ¿eh? pero de canciones. O sea, básicamente lo que tiene a día nuestros compañeros de Play, que tienen uh -huh. el típico locutor que hace primero un, un poquito de noticias y luego hace las peticiones, más o menos eso. Teníamos eso. Muy bien. Y luego por la tarde hacíamos las fallas. Las fallas, las fallas seguían estando. Las fallas sí. Lo que, no ya, lo que ya no seguía. Eran los deportes, los, los deportes desaparecieron momentáneamente. Ah, de 3 a 5 ya no había Nada, deportes. Era música era música todo el música. día hasta las 5 de la tarde. Y a las 5, sí, si el, el tema eterno es que no muere nunca las no, fallas. No, o las fallas. En, en, mi casa, en mi casa no mueren las fallas, yo no sé por qué, pero siempre acabo haciendo fallas. <laughs> siempre acabo haciendo fallas y, hago, y ya seguiré haciendo fallas, ya te lo digo. Sí, yo es, moriré fallero. Es lo nuestro, es lo nuestro y seguirá siendo. Sí, y seguirá no, siendo. Yo, seguiré, yo me moriré fallero, no. Vamos, ya te lo digo, morir es fallo. Yo soy como una ceniza de una falla, igual. Como debe ser. La verdad. Muy pues bien. se creó aquella emisora, eh, estuvimos funcionando muy bien hasta verano, hicimos preselecciones, las preselecciones, hacíamos las preselecciones en directo por la radio, una locura brutal, porque lo que nos tocó fue, eh, lo que hacíamos era, íbamos con los móviles, os voy a contar un poquito los pequeños secretillos de, de Universe en aquel momento, íbamos con los móviles y hacíamos las entrevistas vía teléfono. Bueno, estamos aquí en riguroso directo, sí, tal, como si tuviéramos unidad móvil, que no teníamos unidad móvil ni teníamos nada, o sea, no teníamos ni dinero o en sea, aquel momento, hay que decirlo. Hacíamos como buenamente podíamos. Sí, 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 sí. ¿Vale? pues hacíamos un programa la verdad bastante digno y bastante divertido en aquel momento nuestros compañeros de Tele 7 hacían en directo las preselecciones por la tele y nosotros comentaba a mis compañeros lo que estaba pasando en los jardines <laughs> desde el plato más luego yo lo iba, lo iba narrando por la radio o sea era un poco eh, un poquito una pequeña fusión de hacer cosas pero estaba chulo porque era, era diferente la verdad era diferente Muy bien. luego de ahí volvimos a eh, contacté con el director de Radio Paterna en aquel momento y fusionamos las radios, fusionamos eh, Radio Universe con, con Radio Paterna. Radio Paterna. Y se creó F Radio. F Radio. F Radio. F de, F de Falles Festa y Fútbol FM. Muy bueno, bien. La F viene de ahí, o sea, la gente que se piensa que. Las, no, tres, es, Fs, las, las tres, tres Fs, las tres Fs. Son tres Fs muy bonitas que juntándolas se creaba una sinergia muy chula. Lo dejamos luego, evidentemente, se quedó en F Radio, F Radio. Y así se creó F Radio, realmente fueron dos, fusión de dos emisoras que decidimos crear eso, crear una emisora que realmente le diera un poco, un pequeño golpe encima de la mesa que dijera, aquí estamos nosotros. Pero a la vez de eso se estaba gestando a la vez Canal 21, un canal de televisión valenciano, fallero, festero la estábamos liando ya Canal 21 Canal 21 famoso famoso televisión, también famoso Canal 21 también televisión eh, yo no digo nada y lo digo todo ¿Sí? pero aquellos fueron momentos muy duros eh, hay que decirlo fue un trabajo duro el que, el que fue Canal 21 fueron horas, muchas horas de trabajo mucho aprendizaje es decir yo aprendí mucho aprendí a presentar programas de tele ¿Sí? que parece que no pero cuesta. Sí, hace, hace, falta, hace falta rodaje también. Sí, rodaje. estuvimos, esa eh, o sea, pequeña aventura no llegó un año, o sea, no duró ni un año. El Canal 21 duró nueve o diez meses hasta que de, decidimos venderla, decidimos vender Canal 21, se la vendimos a Braulio Torralba de Actualidad Fallera y yo decidí salirme el proyecto de, de la creación del nuevo canal que habían creado que era 11 Televisión. Yo decidí salirme, yo dije a mi hermana, teta, vámonos, vamos a dejar... ¿El que creaste si era, Matiza? Once Televisión. Once Televisión. Once Televisión. Se creó Once TV, cerramos Canal 21 cerramos, y creamos Once TV. Yo decidí, con mi hermana, el, el largarnos, es el decir, vamos a continuar, voy a continuar como estaba haciendo, que yo era radio, me quedé con la parte de, de ese grupo, eran la televisión y la radio, y yo me quedé la parte de la radio. Pero tú ya el... habías pegado el bote de radio a televisión. Sí, y, y volví a la radio. Sí, sí, no, es que la radio realmente. O sea, no, la gente no, se no, piensa no. que el que va a la tele ya no vuelve a la radio. No, no, sí. sí Yo sí, sí. sí que he vuelto a la sí, radio. Sí, sí. Y no una vez. He vuelto en varias ocasiones. Sí. Te, eh, de ahí, nos vamos, creamos F-Radio y se nos empieza a ir la, la pinza en muchos aspectos. En muchos aspectos. Creamos una nueva emisora. ¿Cuántos, ¿cuántos socios erais? <laughs> pues sí, que sabes por dar los tiros precisamente. Sí, claro. eh, pues en aquel momento, eh, en un principio éramos tres. Tres, dos éramos eh, Juan Carlos Lozano, Rafa, Rafa, no me acuerdo el apellido, creo que era García, o Gon no, Rafael González, Rafa González y yo. Y se unió una cuarta, Carol Tomás. Se unieron, estuvimos, eh, fue un, se nos fue un poquito la pinza en el aspecto de que vamos a crear una radio que llame mucho la atención. Empezamos haciéndola en los estudios de Radio Universo. Volvimos aquí, volvimos a hacerlo todo desde ahí, pero se nos iba la conexión de internet cada 2x3. En aquel momento uf, la DSL, uf, sabemos cómo funciona, uf, va sí. bien lo bajaron en los bajones en las subidones y evidentemente ahí me daba muchísima rabia. Bueno. ¿Qué hicimos? Decidimos cambiar de estudio, nos fuimos a Valencia y nos fuimos al marítimo. ¿Al marítimo? Sí, nos fuimos a la zona de. Eh, ¿Cómo se llama la falla? Es que como yo voy por fallas, yo voy por fallas, ya me conocéis. Nos fuimos a la zona de. Espérate que hago cago, me... cago en memoria. Bueno, a la zona de Malbarrosa. No me sale a la calle, pero seguimos por Malvarrosa. Tuvimos nada dos meses en esos estudios, después de haber hicimos la, la Mal, reforma. Malvarrosa Blasco y Bañez a la Patacona Estuimos, o Malvarrosa Puerto. Mira, tú has estado, mira, cerca de los de, cerca del restaurante Hermanos Barbera, que son amigos nuestros de la casa. Girabas y tenías la emisora ahí. Ajá. Muy bien. Y miras, estábamos cerca, cerca. De, de ese restaurante, que por cierto es, hay que ir aconsejo, eh. Aconsejo ir, se come y tú, has, tú has estado conmigo. Sí, 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 se sí. Se come sí, genial, sí. eh. Genial, genial, se come sí, sí. Genial. Pues estuvimos ahí dos meses. Dos meses y a los dos meses vimos que nos pasaba exactamente lo mismo con el Internet. Ya había una explicación. Vaya. La humedad. Vaya. La humedad, los cables. ¿Qué pasaba? Pegaba chispazos. Nos tuvimos que ir de ese estudio. Ajá. En pleno agosto, haz otro, tercer, otro, otro traslado. Busca local. Busca un local, que lo encontramos enseguida. Y haz otro, otro traslado. Una rabia. Una rabia de narices. ¿Cerca del centro de Valencia? Y tan cerca, en la avenida del Cid, el número uno. Imagínate, muebles, ¿eh? en el número uno, de la avenida del Cid. Mueble de la fábrica. Mueble de la fábrica, sí, sí, sí señor. Séptima planta, un estudio brutal, un estudio carísimo, ¿eh? que remarco mucho lo de estudio carísimo, que, por cierto, no creáis emisores de radio ahí, que malísimo, El ¿eh? local, muy bien, pero el dueño un poquito especial, ¿eh? Por no decir gilipollas. Es que ya podemos decir el horario ya, ¿sabes? Yo es que lo dejo bien claro, ya, bien, sabes, bien, bien, que no, sabes que no me voy a cortar. No, no me meto, no sabes me meto. Que no me voy a cortar. además el productor no me va a decir nada. ¿eh? No, no creo el que el productor no, y el director creo no, que tampoco, tampoco. No, o sea, no te va a decir no nada. nada. No. O sea que creamos eh, F Radio, versión no. ya... Más grande, con una programación muy interesante, unos programas bastante buenos y realmente. ¿Abandonáis el sector televisión? Yo ya hacía tiempo, ya está abandonado hace tiempo. Ya cuando, yo cuando me separo, con. cuando se creó 11 Televisión, yo desaparecí del mundo de la tele. Mm. Yo me quedé automáticamente con, con la radio. Volvimos a la radio, yo era el director en aquel momento, era el director de la radio, pero luego tenía yo mis subdirectores, la jefa de programación, el tal... O sea, Estaremos claro, ¿no? hablando del 13-14, ¿no? Estaríamos hablando del 13-14-15. 15, ya ya, 15, 15 ya. Casi 15, o sea, finales del 14, principios del 15, esto sería finales del 14. Pues nada, creamos F Radio más a lo bestia, más a lo bestia en el aspecto de que unos estudios que flipabas cuando entrabas a los estudios, madre mía, qué pedazo de estudios, que claro, normal, mil y pico euros al mes, claro que eran brutales, ¿sabes? Son es mil y pico que, que a mí me dolieron en el alma, te lo digo, yo tenía un despacho brutal, teníamos una sala de grabación. Teníamos unos despachos, teníamos un estudio que ya te digo yo que ya le gustaría Cope en aquel momento cuando empezó Cope. Menos, paja, menos caja de manos puros. Teníamos eh, tenía de, de todo, todo ¿sabes? Sí. Yo menos dinero tenía de todo, ¿vale? Te lo digo. Sí, me imagino. Menos dinero tenía de todo. Me, me imagino porque lo sí ¿sabes? Lo, sacaba, lo sacabas. lo Menos dinero tenía de Oye. todo. No, si pues, se pagaba como se pagaba, te lo digo. Se pagaba que yo se pagaba como se pagaba. Pero bueno, eh, al final esa asociación, a eso empezó, esa asociación empezó en septiembre, fíjate los meses, ¿eh? septiembre, y en enero esa asociación desapareció. ¿Cuántos meses? Cuatro son? meses. En cuatro meses. En cuatro, cuatro meses. meses me quedé con una mano delante y otra detrás. De, sí, un, una más, me, me, me sí, sí, una vez más, me imagino. una vez más. ¿eh? Ya, claro. no, o sea, yo el 21 la fundé con otra persona, pero no la he mencionado ni la voy a mencionar y bueno cada uno de los socios que he tenido tampoco los... yo he mencionado esta parte porque sí que creo que, que es un poco imp importante mencionarla pero bueno me quedo una mano delante y otra detrás qué hice hablé con dos o tres programas que eran básicamente los que apoyaban el proyecto de la radio y reabrimos F Radio al mes siguiente en un mes en otro local en la calle Joaquín Navarro F radio. F Vuelves radio. a la seguimos, F. Seguimos, con la F. No, no en La Avenida de Cid ya aún era F radio. Sí, sí. F radio. Ahora te diré cuándo termina, ¿vale? Estamos en la Avenida de Cid, Pasamos de Avenida de Cid a Joaquín Navarro. Realmente nos fuimos a, poco, a pocos distritos de distancia, porque Exacto. pasamos de estar en Olibreta a estar en Cruz Cubierta, ¿vale? Pues. Sinceramente, pues seguíamos en el centro porque estábamos al lado de la calle San Vicente. Estábamos paralelos a la calle San Vicente. Seguíamos. Relativamente cerca, sí. Seguíamos en el centro. O sea que realmente a la gente se piensa: No, es que vosotros nunca habéis estado en Valencia. Ojalá, sinceramente, no hubiera tenido los estudios en Valencia. O sea, o, porque es. a mí me han ¿Y, dado, ¿y y tanto que me dado muchos disgustos más que, más que darme gusto. Me ha dado mucho disgusto. Creamos la F-Radio, la radio que se ve. Creamos, plural. Creamos, creamos. ¿Quiénes? Pues en aquel momento estábamos... O por lo menos, eh, ¿cuántos? Éramos eh, una chica, eh, José, nuestro compañero José de Jota, que a día de hoy no, no está en el proyecto de la tele, pero sí que tiene algo que ver con, con F Radio, que sigue en marcha, lo contaré un poquito. Eh, creamos eso, una chica, un chico, y luego el equipo de Universe Fire. Eh, básicamente, la, la, la radio se quedó. El programa, un programa a las 4 de la tarde, un programa, un programa a las 3, un programa a las 4 de la tarde. Los programas de fallas que pasaron de diario a dos veces a la semana, Dos veces a la semana nada más, de programa de fallas. Sí, y, y los programas de deportes. Que teníamos dos programas de deportes. ¿Mantenías diferentes? cinco horas de fallas? Por no, no, programa? Se mantenían dos horas. Nada más. Y no se podía más. O sea que, digamos que sí, el dejaste insignia, un poco las fallas. Dejé un poco las fallas, no, las dejé del todo. Realmente decíamos dos programas de fallas por desquitarme un poquito y yo poder seguir trabajando buscando publicidad. Porque el problema que... de donde vino es que cuando, nos, cuando se fue todo a Freire Espárragos... Me tocó buscarme la vida, hacerme, de hacerme yo de comercial. Hice lo que pude. Bastante hice. ¿vale? Buscamos un local, un local bastante amplio, un local de unos 150 metros cuadrados. La verdad es que era bastante grande. Tenía un despacho, una sala de grabación, una salita de espera, la sala de espera grande y el estudio de la radio. ¿Cuántas, cuántas habitaciones te he dicho en un momento, eh? Sí, 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 tanto. Un pedazo de local que te mueres. Vale. grande, ¿era piso o planta baja? Era una planta baja, una planta, una planta, baja, planta baja a nivel baja. de calle y la emisora que se ve, lo digo porque era, así si te suena un poco, el estudio de la radio era transparente a la calle. Era transparente a la calle, sé sí que me te suena, suena, ¿sí? te suena un poco, pero, te suena. pero ahora lo, lo llevan otros compañeros. ¿Tenías algún socio conocido? No, no. no. Pero era muy parecido a, a lo que tienen antes ah, sí, compañeros que, de, era, de era, play, ¿vale? era una cosa muy parecida. También se similar. ha hecho en algunos sitios. ¿por sí, qué? bueno, eh. pero me refiero que a nivel Valencia, eh, una emisora que lo tengan, nuestros compañeros de esos compañeros de Play, que desde aquí les mando un abrazo a Vicente y a todo el equipo. Sí, sí. O sea, me refiero a que nosotros teníamos algo muy parecido a Play. La radio que se ve, y en el caso de ellos era la radio, bueno, la radio son la radio que siente Valencia y en nuestro caso era la radio que se ve. Que se ve. La radio que se ve. El que quería pasaba por la puerta y nos veía. Muy bien. Estaba muy era, guay, la verdad que era una cosa muy bien. Estaba muy bien hecho el eslogan. Vale. La, la radio que radio se ve. Que se ve. ¿Vale? ¿Qué pasó? Pues que eh, la chica que estaba con nosotros empezó a malmeter. Estábamos en enero ahora del 16 ya. Estábamos, no, ya estábamos en. A ver, cuando ya fund, reabrimos. ¿Vale? Reabrimos. Estamos Era en septiembre marzo. a enero, me había dicho. Exacto. Febrero se quedó muerto se y quedó en marzo muerto. abrimos. A marzo abrimos. De, de febrero abrimos. O sea, abrimos 24 de febrero. No se me equivocará. No me, no me equivocaré porque es mi santo, el 24 de febrero. Eh, del 24 de febrero a, a julio de del 2015 o 16 es que no me acuerdo fue 15 o 16 no me acuerdo yo el año mm. eh, estuvimos como, como podíamos mal vivíamos porque hay que decirlo en aquel momento yo, yo era director pasé de director a me eh, desapareció una desapareció un mes tuve un mes que les dije chicos dirigirlo vosotros porque yo no puedo me lo quise me lo quise dejar empecé a trabajar de otra cosa Aparte, mientras llevábamos la radio estaba trabajando yo de otra cosa las cosas son así, ya. No. Pero volviste. Pero volviste pero al ¿no? mes volví. volviste. De, si cuando uno tiene el gusano, vuelve. Eso siempre, eso siempre. No, uno me, refiero, falla. me refiero que estuve, nada, estuve en tiempo desaparecido, evidentemente. Tenía que desaparecer en aquel momento, yo no me encontraba tampoco muy bien y decidí desaparecer. Nos vamos a Alicante con un, con un ex compañero, un ex socio mío. Ahora contaré un poquito la película. Me voy, con, me voy a Alicante con, con un ex socio mío y me mandan un, mensaje de Facebook, mandan un mensaje de Facebook y me dicen, oye Sergio, ¿tú no querrías hacer televisión? Ya estabas. Ya me estabas metiendo otra vez el gusanillo. ¿Cómo? Y ¿Eh? No me mola. No me molaba eso, no me molaba nada de eso. Y yo hablé con aquel momento con la persona que vino. Además, justamente venía, venía él conmigo y le dije, digo, mira, me acaban de ofrecer esto, no tengo un chavo, tengo un duro pero yo creo que lo podemos recuperar enseguida, digo, de tus contactos y los míos, digo, yo creo que esto sale el proyecto brutal. Bueno, déjame una semana. Eh, yo al hombre le dije al que me había propuesto, que, bueno, a Diego, a Diego, mi amigo Diego, porque es el que a día de hoy nos lleva la televisión. Bueno, yo, eh. es que, no, o sea, es, bueno todo esto viene, eso es el gusanillo de, de, de FTV. Todo esto viene, a, eso estuvimos una semana y a la semana... Cre, eh, Busca un nombre, me dijo el que era mi socio. F, ¿no? Y le dije, yo digo, hombre, podíamos coger lo que tenemos y pasarlo a la tele. ¿Cómo que lo que tenemos? Digo, sí, digo, a las julio, era en junio, a las julio, vamos a coger las entrevistas a las candidatas y las vamos a pasar a la televisión. ¿Qué te parece? Digo, empezaremos haciéndolas online, como empecé con la radio, y luego, la, cuando ya tengamos la televisión, empezamos a difundir. Así hicimos, grabamos las entrevistas a las candidatas, grabamos las ciento y pico entrevistas, no me acuerdo de tantas. Empezamos ya a que la gente viera caras de los tele, de la gente que iba a estar en la televisión, vale antiguos compañeros que ahora ya. Bueno, que creo que solo queda Arthur, <laughs> de aquella época. Arthur. Solo me queda Artur bueno, Arthur y Juan Carlos que ha vuelto. O sea que realmente. Y fuimos. Eh, fue, iban haciendo ellos las entrevistas. Yo también. Íbamos rotando. Un día él, otro tal. Íbamos rotando todos los presentadores. Para que la gente, durante agosto, que es cuando íbamos a poner en marcha la tele. En pruebas. Eh, la gente viera. El, los que iban a ser los claro, presentadores claro, de los programas. Claro, muy bien. Inteligente pensado. Muy bien, muy bien. Inteligente pensado. Y. Y en septiembre, 15 de septiembre de 2016. Estamos en 16, sí, 16, seguro. 16, 16. He estado haciendo la combinación en 16, sí. 16. 15 de. A ver. 15 de septiembre de 2016 nace. Nace F Televisión. F Televisión. Y F Radio se queda, pero se queda en una habitación de los estudios de F Televisión. Porque hay, todo hay que decirlo que de Joaquín Navarro en julio hicimos. Vrum, y volamos a Cuar de Poblet. Desaparecimos. A de Poblet. Desaparecimos de los estudios de, de Ferradio en Valencia a. Nos fuimos a Cuar de Poblet. A ¿vale? los estudios que teníamos en Cuar de Poblet. Eh, ¿Polígono industrial o pueblo. pueblo? Pueblo. Pueblo. Además, pleno pueblo. O sea, nos fuimos a la zona, eh, teníamos enfrente un colegio, teníamos, teníamos vecinos. Digamos cuarto de pueblo es ciudad. Ciudad. Porque es que es, es, es grande, es grande. Sí, sí, no es un cuarto de pueblo. No, no es un cuarto de pueblo, no es grande, no, 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 no es, no es grande. Malo, grande. Eh, el chiste malo de cuarto de pueblo no es un cuarto de pueblo. No. Pues ahí empezamos con, vamos, ¿cómo montamos los estudios? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos lo otro? Yo, mira, la locura era. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos esto? Yo no tengo ni idea. Vamos a tener que aprender. Evidentemente empezamos a aprender. Yo dije de hacer todos los programas de fallas, hacerlos, pasarlos a la tele. Vamos a hacer todos los programas de fallas en la tele. ¡Hala! ¿Qué dices loco? Digo, vamos a hacer un universo faller, de los casales, el no sé qué. ¿Eh? Se hacían, ¿eh? Se hacían y se hicieron. Claro que se hacían, Se ¿sí? hicieron, se hicieron. ¿Emitisteis 24 horas al día? Sí, emitíamos 24 horas al día. Vaya. Por las noches poníamos porno. Contactamos con Estaba muy tienda. de moda así entonces. y sigue, sí, bueno, y sigue. Sí, 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 sigue, sí, sigue sí. bueno, sí, sí siempre, es porno, siempre ha seguido. Ahora es porno, sí. ahora es porno, ahora es porno y brujas. Sí. ¿eh? Eh. A nosotros allá de eso no queremos nada. No, 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 no. Vale, pues emitíamos porno por la noche. Y eh, por la, a partir de las 8 empezaba la programación infantil, que en aquel momento teníamos unos dibujillos muy cutres, muy cutres salchicheros, pero bueno, empezando, empezamos a emitir dibujos ya a las 8 de la mañana. De 8 a 10 empezábamos a emitir dibujos. Y por la, a partir de las 10 hacíamos reposiciones hasta las 5 de la tarde, todo el rato reposiciones. Y a las 5 de la tarde, programa de fallas, programa de música, porque yo hacía un programa en aquel momento, yo cuando empezamos la tele. Yo empecé a hacer un programa que se llamaba Resistiré, ¿eh? que a día de hoy no sé si la gente lo ve. Sí, no lo lo, ve. Lo, sí, sí. Si no me equivoco, lunes y miércoles los has tenido. Eh, no, ahora se, ahora se estaba haciendo martes y jueves. Perdón, eh, martes y jueves, y jueves disculpa, eh, me he pasado de día. A la, se estaba bueno, haciendo ahora martes y jueves a las 10 de la noche. En aquel momento se hacía, éramos el programa para que no durmieras la siesta. Sí, pero los jueves ya no puedes hacerlo. No, Ahora lo, tienes la no, otra. Así, que, es que que no. tampoco, a, ver, a día de hoy el programa no, no, no está. Ahora lo tenemos paralizado. La, la sexta temporada empezará en breve. Empezaremos en breve a grabar. O sea, cuidado. Sí, sí, sí. O sea, terminó la quinta en Navidades y en breve empezaremos a grabar sí, 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 sí. la sexta. No lo sé cuándo empezarán las grabaciones, pero ahí está. Está todo paralizado. Ahora el programa resistiré. Creamos Resistiré. ¿Pero qué creamos Resistiré? Tenía yo a mi compañera Cristina aquí en el momento, que Cristina, eh, con mi, ella y yo empastábamos mucho en ese programa, nos reíamos, nos metíamos unos con el otro. Y luego teníamos de invitado especial a José de a Artur Pardo, o sea, teníamos a, a todos los compañeros de la emisora, todos pasaron por ese programa. En algún momento pasaron por ese programa. Ese programa eh, me abrió una puerta, me abrió una puerta en colaborar en otra emisora de radio. ¿Ves? Yo no me quería quitar la radio. Colaborar colaborar, que no trabajar. Yeah. Empecé a colaborar en un programa de por las mañanas con Emilio Navarro en Radio Sport. Sí. Ya estamos todos, que era un programa súper chulo que hacían por las mañanas. Creo que ahora lo hacen, creo que ahora ha vuelto y lo, que lo están haciendo otra vez por las tardes. No me matéis mucho, porque Emilio, no me mates, pero sí, creo que lo están haciendo ahora por las tardes. Y eh, empezamos a, empezar a colaborar en, un pro, en una sección de fallas, Ben a Valencia. Bemminguch a Valencia. Además, la canción, bueno, la sintonía oh. era la canción de de Vicente Ramírez. Ah, sí, el sí, de Vicente, Vicente Ramírez. El de Canciones Valencianas, quien no. ¿Quién no? Eh, el conocido Vicente Ramírez y tal. Empezamos a hacer una sección de 15 minutos todas las semanas y esa era mi manera de quitarme de la radio. Parece que no, pero esos 15 minutos yo me sentía, me sentía realizado. Ya hacía mi radio, digo, tengo mis 15 minutos de radio y ya soy feliz. Eso es haciendo Y mientras tanto, hacia mi tele. Pero esa, esa colaboración en la radio me dio una entrevista muy interesante y que, aparte de que yo soy súper fan de él, en el programa Resistiré, una de las cosas que yo siempre decía era: poníamos videoclips, ¿vale? Pero era el programa de humor y videoclips. Y uno de los. Si yo siempre decía en el programa: a ver qué día entrevisto a David Civera. Tengo que entrevistar a David Civera, tengo que entrevistar a David Civera. Eso empecé en los primeros ocho programas. A partir del 9, no dije: ya, voy a, dejar, voy, a dejar, voy a dejar de hacer tonterías porque no lo voy a entrevistar en mi vida. ¿Y lo, decía, de, ¿lo decir, decías en el programa? Lo decía, de, lo, decía en el programa eh, lo decía en el programa hasta el día, el programa 8. En el programa 10 entrevisté a David Civera. ¿Te llamó él? No, eh, en Radio Sport lo iban a entrevistar y yo hablé con la representante que lo llevaba ah, aquí en Valencia ah, ah. y le dije, por favor, lo puedo entrevistar. Digo, es que esto es ya una cosa que quiero hacer, que, que es que me he puesto un reto. Es por bruito ya, lo por dije, lo dije de coña, dije, que me he puesto un reto entrevistar. Digo, aparte que soy súper fan. Mira entrevistando a David Civera, yo como un niño pequeño, el típico presentador fan. Sí. Y hay una cosa que me, que me dijo David Civera que me, que me encantó, fíjate. Yo en aquel momento iba con el pelo azul. Ay, yo... ¿Pelo azul? El pelo azul. ¿vale? En, la, en la foto se ve todavía negro, no, pero se, se, te az... ve, se te ve más gordito. ¿eh? Se te no, ve más gordito estaba más delgado, fíjate. Se te ve, ve la cara más redonda no, en, en la que, foto. En aquel momento estaba más delgado. Eh, tenía el pelo azul, fíjate la curiosidad. ¿Vale? Porque yo, yo la, la locura para apoyar al concurso de playbacks cada uno apoya de una manera. Yo apoyaba pintándome el pelo siempre de algún color llamativo. Me lo hacía azul, me lo he hecho azul, me lo he hecho amarillo, me lo he hecho naranja, me lo he hecho morado. Me lo he tenido muchos colores. Pues, fíjate, David Y él Cibera, ya se peinaba en vez de con onda, ya se peinaba hacia arriba. Bueno, ya bastantes años pero, antes. Pero, pero, se peinaba hacia me arriba. Que, sí. Una cosa que me dijo David Civera fue. El día que vuelva a Valencia, además, es que lo tengo, lo tengo marcado. El día que tenemos que cantar algo a Y le dije, digo, no me toques la moral, no me toques la moral. Que no, que yo, yo no sé cantar, dice. Pero me has caído muy bien porque eres un, un chico muy, muy dinámico. Dinámico. Bueno, me dijo dinámico y me dijo que era muy divertido, que se había pasado muy bien la entrevista. Porque nos dieron tan solo 15 minutos. Pero esos 15 minutos se transformaron... Cuando terminaron los 15 minutos, me hace el compañero que fue a grabar conmigo. Corta, cortamos. Y me dice, espera, habla con su representante y dice, vamos a dar otros 15 minutos al chaval, que le faltan cosas por preguntarme. Y me dio 15 minutos más. Vaya. Fíjate, el artista, en el acaso ese, lo honesto eh, que es. Eso ya, eso ya es que lo habías caído. Muy bien. Estupendamente digo, claro. Me había caído muy bien, porque que te diga, eh, dale 15 minutos más. Tuvimos 15 minutos más. Hicimos como un corte de publi, grabé un, bueno, vamos a un momento de publicidad. De estando lado. Sí, sí, vamos a publicidad. Cortamos. Y volvemos a grabar la segunda parte de la entrevista. Fíjate Ajá. qué curioso. Muy David Civera, para mí uno de los grandes, además grande en muchos aspectos. Me, me, me firmó el CD yo ahí. Yo era el típico fan, el típico fan entrevistado. Sí, la foto ha tenido recorrido, ¿eh? Mucho. Yo mucho. la he visto ya por dos o tres sitios. Y lo que lo verás. Sí, sí, sí. <laughs> para, mí, para mí fue un, momento, fue un logro. Porque por en conocer a una persona que me hacía muchísimo ilusión conocer, pues es, hay que decir que me hace mucho ilusión conocer a David Cibera, que ya lo he conocido a Georgie Dan a Georgie Dan a Georgie Bye. Dan bien eh. fíjate bien. que en algún momento contaré todas esas historias pero me hace mucha ilusión fíjate conocerlo el entrevistarlo el decir tengo aquí a Georgie Dan me gustaría hacerlo me gustaría hacerlo fíjate lo los, tontería ¿eh? los artistas matizamos de alguna manera siempre una una, una proyección <laughs> sí, cara pero, al público y esos dos artistas pero, la proyección que hacen es muy agradable ¿eh? sí la, pero la fíjate nos... hasta qué punto eh, la gente diría oh, cómo ese, Pero la entrevistar me haría ilusión y como tercera entrevista aquí en África. O sea, si te das cuenta, son todos cantantes de canciones del verano. Sí, sí, sí. O sea, fíjate qué curioso, ¿eh? Pues. Lo que pasa es que David Ibera la, eh, canta, 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 canta. Tiene, muy bien. Tiene, tiene un, un una estilo. voz muy bonita. José Dan sí que es más de canción de verano. Mm. Pero David Ibera es, es, es can, de, cantante, es artista, es artista. Todos, todos sus éxitos salen en verano. Sí, sí, por supuesto. ¿Vale? Y es curioso que fíjate que. Y luego el tercer cantante sería aquí en África, que me encantaría conocer a. Al, al cantante de Quina África, al, al, al de porque ah, debe de ser curioso entrevistarlo. Sí, es <laughs> tono sí. de voz, ¿sabes? Es, es, Debe de ser divertido, debe de ser una entrevista divertidísima. El día que pueda hacer la entrevista, vamos, yo voy a ser el más fan. ¿sabes? Perfectamente. Ya, tengo, tengo dos entrevistas ahí que tengo muchísimas ganas de poder hacer. Ya veremos el día si se pueden hacer en algún momento, pero son dos entrevistas que me encantaría hacer. Bueno, aparte de eh, eh, todo eso, la entrevista vino eh, la metimos en el programa Resistiré. Mi compañera Cristina pidiéndole a la cámara, o sea, pidiéndole a la, a, la, a la cámara, a los espectadores, por favor, traerme, no me acuerdo, a Ricky Martín, tráeme a Ricky Martín, que ha el que ha visto a bici, o sea, La broma era, eh, era estábamos seguíamos, seguíamos con la broma. ¿Vale? El programa fue un éxito, hay que decir, Resistiré nos conoció muchísima gente. ¿Cuánto tiempo lo tuvisteis? El programa de Resistiré. Bueno, el programa de Resistiré hasta hace poco ha estado la quinta temporada, pero la primera temporada que fue con Cristina duró tres meses y medio. Tres meses y medio con Cristina. Bueno, Cristina, con Cristina. Con Cristina. Segunda temporada, Cristina cambió de emisora, cambió de radio, cambió de tele. En este caso se fue a la radio, se fue a MDT. A MDT Radio, la radio de Remember. Bueno, que a día de hoy, si escucháis la radio de MDT, es la que suelta la, de la agenda. <laughs> o sea, que Cristina sigue, ella sigue y es el pro, y el programa de sexo también es el de Cristina, o sea sí, que me refiero a que ella sigue trabajando, ella sigue trabajando, pero ella es más, ella siempre había sido mujer de radio. O sea, que realmente yo lo único que hice fue estar un poquito en la tele y luego pues eh, se separó, pero bueno, volvió a la radio, volvió a la, la radio, radio ya, era sí, lo suyo. No soy yo. la segunda temporada cambié de presentadora, cambié de presentadora y, y de colaboradores. Empezó, entró conmigo Aida, no Aida Piñeido, Aida Borovia, era otra otra, ¿Otra Aida, Aida que no conoces estuvo conmigo la temporada 2 que en aquel momento se llamaba resistiré latin Hits. latin hit Hits. hit de éxito de, de éxito de, ¿vale? de parte de Hicimos, alta. esa versión fue resistiré el programa que se estaba haciendo pero solo poníamos canciones del mundo del reggaetón mira acabé de esa temporada ya hasta aquí solo reggaetón solo reggaetón Te imaginas de las canciones de reggaetón no sé qué no sé más no sé menos. Qué poco me gustan esas canciones. Hay canciones que me gustan, pero hay otras que dices, madre mía, cosa más mala. Pues mira, ese programa. Tamp tampoco menospreciamos ningún estilo, no, pero, ver, pero. Pero, pero es estilo... que ha tenido. Me acuerdo hace unos años, es que no, no, y, cualquier, y ahora, cualquier ahora, sala de baile que había en un años, pequeño dice, concursito y tal. Hace unos no, años. No, hace unos, no, unos y años. Ahora... Digo que empezó, que empezó. Y, sí, sí, sí. sí, 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 sí que empezó empezó en el año 2003, ¿eh? A veces, hacerse fuerte. Yo lo he conocido bastante después, pero es que sí, sí, era, sí. era un concursito que había. ¿Usted sabe bailar reggaetón? Báilenos un reggaetón. Cántenos un reggaetón. Sí, el, reggaetón pues era... el programa se transformó en Latin Hits, ¿vale? Durante tres meses y medio, que duró la segunda temporada, estuvimos uh -huh. haciendo la versión reggaetón del programa. De, Seguía presentando yo. O sea, lo gracioso del, de que tú veías el programa, tú veías la, la, el spot del programa y era yo buscando otra presentadora. Bueno, tal, me acaba de llamar Cristina, que no continúa esta temporada, ya veremos si vuelve tal. Eh, y la broma, la broma, la bromita del programa, ¿vale? Fue de que yo estaba buscando presentadora y al final, pero mira, me ha tocado con esta. <risa> <risa> Esa vale, era la gracia del programa. La gracia del programa era meterme un poquito con la presentadora que tenía al lado, que era el programa. ¿Y la contigo? Claro, evidentemente. Pero que la primera temporada hubiera, había sido así y la segunda fue igual. La primera temporada tuvo, si no me equivoco, 23 episodios, 23 programas, y la segunda tuvo cerca de 40. 40. ¿Vale? Se, hizo, se alargó un poquito más, pero porque tuvimos varios especiales. Luego hicimos tercera y cuarta temporada de seguido. Luego al año siguiente, porque eso ya estamos hablando del 2000 finales del 17 la, la, la siguiente temporada eh, la tercera fue la final de 2017 y principios del, del 18 damos la tercera y cuarta temporada toda de golpe ¿Vale? La, primera, la tercera Pero temporada. Pero ya, ya estabas lanzado con la, la televisión. Sí, sí, estabas lanzado. En pleno, la estabas lanzado. Espérate, espérate, voy, son, voy, a, voy a hablar de resistir Son cuatro, luego, cuatro años, tienes que matizarlos. Voy a hablar de Resistiré y luego hablaré de otros programas. Por porque, supuesto. Porque quiero, quiero matizar primero Resistiré. Muy, muy bien, Además, me apetece, es un programa que me gusta mucho contar sus inicios porque fueron duros, la verdad. La tercera temporada se grabó, fue muy gracioso porque lo empezamos a grabar en la calle. Porque la, la, ca la segunda temporada se empezó a grabar eh, algunos capitulitos en el coche. Vale, empezamos a grabar programas en el coche, era súper gracioso. Nos íbamos a Madrid, mi compañera y yo de vacaciones, pero es que era verdad, es que nos fuimos de vacaciones de verdad, a pasar el fin de semana a Madrid, porque ella le hacía muchísimas visiones a Madrid. Y yo le había prometido que si me ayudaba con el programa, yo me la llevaría a Madrid. Me la llevé a Madrid, a la chavala, me la llevé a Madrid y grabamos programas en Madrid. En Madrid. Y, y cinco o seis programas de Resistir de temporada 2 de Latin Hits están grabados en Madrid. Madrid. ¿En el coche? En el coche. En el, en coche? el coche hay dos o tres, luego un par en Madrid y luego otro par en el pueblo de mi madre. O sea, grabé en diferentes sitios. La verdad es que molaba la ubicación. Luego ya volvimos a Plato y luego la temporada 3 ya empezamos directamente grabando en calle. ¿Qué pasó en la temporada 3? Muy chulo. La temporada 3 molaba mucho porque el que desaparecía era yo. El que desapareció fue yo. Fui yo. Yo no aparecí durante nada, o sea, yo, durante toda la temporada 3, yo no aparecí en pantalla. ¿Qué teníamos? Presentaba a Ida y mi compañero Quique. Ajá. Y una nueva que era Indira Idis. ¿Y tú o sea, qué hacías? Yo, yo, ahí me estaban buscando. Lo más gracioso del programa. Ah, ya, claro, yeah. claro. O claro, sea que era el juego el del juego programa. Del, del programa. Lo más gracioso de toda la historia que yo salía en todos los programas en algún aspecto. ¿Vale? El primer programa, me acuerdo, que. Yo pasé por al lado de ellos. Yo iba hablando por teléfono y pasé. O sea, me refiero que tú veías cada Estilo, programa, es que en las películas. Sí, exacto. Tú veías el programa y la gracia que tenía era que sabías que en algún momento iba a aparecer yo, pero ellos no me iban a, no me iban a, no me iban a ver, ¿vale? Que estaba bien que estaba todo pactado. Y molado porque el primero la primero de la tercera temporada se grabó en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Bien. Estaba muy chulo porque lo estábamos lo estuvimos grabando por toda Valencia. Y la gracia era que yo iba apareciendo en los programas y en el último programa de la temporada reaparecí. <laughs> ¿Vale? Aparecí, reaparecí en el último programa pero la gracia del programa era ese nada, esa temporada duró poquito, duró, duraron solo 10 programas ¿eh? Fue nada más 10 programas cortita. sí, porque nos, dio, nos pilló el verano nos pilló el verano y volvimos con la, con la cuarta, pero a la cuarta hice un reset a lo, a lo bestia o sea que volviste después de las fallas exacto a hacer el programa y en verano cortasteis e hice un hice un reset totalmente de, de presentadores y de personajes ¿vale? de los primeros programas, de los 40 siguientes los primeros 20 y pico Cinco, sí, o sea, los 40 y los 10. Sí, o sea, un lío de. Ya no ves cuántos números. Muchos programas, ¿vale? Muchos programas. Y eh, lo que hicimos fue un reset de resistiré. Un reset total. Uh -huh. ¿Qué hicimos? Reseteamos. ¿En qué aspecto? Mira, vamos a cambiar de aspecto del programa que ya estoy un poco cansado. Y vinieron presentadores nuevos a la tele. Vino sangre fresca, como digo yo a la tele. vale Vino a FTV en aquel momento vino sangre fresquita. Que vienen nuevos presentadores, ¡Oh, qué guay, qué guay. ¿Qué hice? Yo me deshice de resistiré en aquel momento y hice: Mira, yo voy a quitarme el programa una temporadita y lo vais a llevar vosotros. En el primer programa de la cuarta temporada salgo yo presentando a los que me iban a sustituir. Ajá momentáneamente o sea que ahí de verdad sí que desapareciste el programa sí. no es que te buscaba no, no, no es ahí, que, que te fuiste y durante 10 programas que duró la cuarta temporada porque esa temporada duró muy poquito los, los presentadores en ese programa un poquito eh, porque yo realmente lo que hacía era me iba de Resistiré porque creaba otro programa similar a Resistiré uh -huh. terminaba yo terminaba mi etapa en Resistiré para crear covers yo pasé de un programa de dos veces a la semana a uno y el de covers también era de humor también musical con otro presentador diferente Vale, del mismo era el mismo formato pero muy diferente distinto vale pues eh, después de despedirme la cuarta temporada bueno dale, dale, ya veremos si vuelvo reabrimos un, un pequeño resquicio en un especial de navidad yo presentando otra vez resistiré y dije bueno y volveremos estamos hablando que eso es antes de la pandemia desde la famosa pandemia sí. y volveremos os prometo que volveremos en septiembre Navidades, ¿eh? estamos hablando de que eran navidades del año de antes, o sea, estamos hablando de del navidades, del no, navidades del 19. Ya 19, sí, del pues 19. ya está ya en la esa. Navidades del 19, y yo dije que volvería en septiembre. En septiembre. Volveremos en y del, volverá a resistiré, os lo prometo. Del 20. Volverá. El, imagínate. Volverá después de, porque además dije después de falla, volveremos con una nueva temporada de resistiré. Tú no tenías información eh, de... No, no sabía <laughs> lo que iba a ocurrir. No sabías, no sabía claro. Ocurrir. Y, Na, nadie lo sabíamos. Y durante la pandemia conocimos a Trivi. A Trivi. A Trivi. A, el, a gran trivi, trivi el, el gran Trivi. Para mí, el copresentador que todo el mundo querría tener. Sí, señor. Yo creo ¿Vale? que sí. Real para que mí sí. es el copresentador que todo el mundo quiere tener. ¿Vale? Y hablando con él durante la pandemia le dije, digo, mira Trivi, yo quiero hacer contigo algo en tele. Me gustaría. Tengo un proyecto, un proyectazo, digo, digo es una quinta temporada de un, un programa que yo hacía antes. Digo, pero tú y yo creo que lo empastaríamos muy guay. Digo, bueno, luego tenemos otra tercera presentadora, que es Paula, digo, y alguno más. Ah, pues mira, podíamos, ahora cuando termine todo esto, cuando podamos salir, grabamos. ¿Qué hicimos? Cuando salimos del primer encierro, por fin, después del confinamiento, eh, abri eh, empezamos a grabar el programa. Y lo grabamos por diferentes sitios. O sea. Tiene, ese programa tiene más escenarios, o sea, se, la temporada quinta tiene más escenarios que, que escenarios. Y fíjate... Lo siempre, exteriores, son, siempre, siempre exteriores, siempre exteriores. Bueno, exteriores o platos, por ejemplo, aquí se ha grabado ese programa, también. aquí se ha grabado Resistir, aquí en este lado se ha grabado, se ha grabado allí, se ha grabado ya, lo hemos tenido en el plato, o sea, diferentes platos. ¿Los estudios también? En los estudios también se ha grabado, se grabó en croma, se grabó sin croma, se grabó, o sea, se ha grabado de muchas maneras. Pues cuando terminó temporada. ¿Y termino? en casa de Tribi? En casa de Trivi se grabaron también. cuatro o cinco yo, programas. yo los también. he visto, los he sí, visto. Sí, sí, muy chulos, además, muchos. Plan homenaje a los balcones. Y en diciembre paramos temporada para eh, volver a, re, a rehacerlo, ¿vale? Porque evidentemente ese programa siempre es un momento que te, que te comes el formato y luego tienes que volver a parar unos meses para rehacerlo, ¿vale? Y a día de hoy está parado por eso, porque aún no tengo ideas y tengo que pensarlas, porque como no piense las ideas, mal voy, ¿sabes? Y ese programa se paró ahí. Uh -huh. Y a día de hoy sigue, sí, bueno, hay que decirlo, yo sigo queriendo que Trivi continúe la, la sexta temporada. No lo sé aún, supongo que sí que querrá continuar. Me imagino. Porque que sí. no me ha dicho que no. Bueno, pues ahí termina Resistiré. Ahora te voy a contar ya el resto de la... Ahora vamos a retomar. Vamos a, retomar. Vamos a volver atrás. Tu, 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 tu. Inicios de la tele. ¿Vale? Cuar de Poblet. ¿Vale? Cuar de Poblet. Y... Eh... Abre, eh, abrimos los abrimos el primer programa musical de la televisión, el de nuestra televisión, el de FTV. Porque esta, Somos tu Televisión, ese es el eslogan en el, el momento que se abrió la el televisión. El eslogan era Somos, Somos tu, tu Televisión. ¿Qué hicimos? Creamos... Eh, te voy a decir los programas que se crearon en aquel momento. Se creó el programa musical, que era... La otra cara del éxito, que creo que a ti te suena un poco. Me suena bastante, me suena ¿vale? bastante. Se creó la otra cara del éxito, pruebas musicales, ¿eh? Se creó en aquel momento resistiré, que te lo acabo, os acabo de contar un poquito la historia, os la se historia la película. De la se creó eh, en vivo con Encarni, que duró mes y, me mes y una semana. Vale, que además creo que te entrevistaste hace poquito a Encarni. Sí, sí, la, entre, la entrevisté y espero poder lanzarla porque ha habido algunas cositas, pero, pero espero la, lanzar vale, la entrevista vale, vale, muy, muy a gusto, muy, muy a gusto. En Encarni González, ¿eh? Vale, o sea, tuvimos a Encarni, o sea, me refiero que hemos ido e hicimos varios programas, formatos diferentes, programa de fallas, que evidentemente Universe Fire renació en, en FTV, que para mí fue un renacer en absoluto porque es cuando Universe Fire empezó a darse más a conocer. Fíjate, eh, he estado todos los años atrás y Universe Fire no ha trabajado tanto como en el desde el 2017 al 2020. Porque el, el 2016 los primeros meses realmente estuvimos ahí, estábamos. Pero el 17 es cuando empezó Universe Fire y hizo así. Claro, lógicamente, es, vas creando ideas hasta sí. que las desarrollas. ¿no? Y, y a raíz de ahí empezaron a crearse muchos contenidos. Que si vamos a hacer un programa de trozos de sketch de televisión programa de es de televisor que si íbamos a poner películas, que serían películas, que si íbamos a... Llegó un momento que ya no sabía ni la programación que había en la tele. FTV se empezó a ir de las manos. Eh, y cuando íbamos a hacer un año, cuando la tele iba a hacer un año, eh, se, nos, se nos desmoronó ¿no? el local. Te explico, os explico, amigos telespectadores. Yo me separé de mi socio en aquel momento. Yo dije, hablamos mi socio y yo... La tele, nosotros la teníamos, básicamente la tele iba a morir, además iba a morir de que no, de que íbamos no a No había escogido una línea, no, no había escogido una línea la tele televisiva. iba a morir en el aspecto de que yo iba a continuar con Universe Fire, fuera como fuera, y me iba a cargar todo. Que fue lo que, así fue lo que hice, realmente. Y me fui del local, decidí irme de ese local porque no me daba buenas vibraciones, efectivamente, acerté. Y volvimos, a que no sabes a dónde volvimos, a los estudios de Universo Radio, aquí. Aquí otra vez. Aquí otra vez. Sí, sí ya ese... te digo que no me voy, ¿eh? Sí, ya te voy a te... Ya os lo digo, no me cambio, ¿eh? No me cambio por nada, como los anuncios de las lejías y las lavadoras. Y Podrás la... ampliar, pero aquí estará pero siempre Pero aquí serán los estudios centrales. Mm. Pues eh, nos vamos de Cuart de Poblet, que yo me fui súper a gusto. Te lo digo, me fui súper a gusto. Yo los estudios pasé muy malos momentos, hay que decirlo. Desmayos, ataques de ansiedad. Eh, todo, todo tiene sub y bajas. En este caso tuve un sub y baja muy grande, Jan. Sub y baja bastante bastante gordo. Ya me imagino. Y, y lo pasé muy mal. Pasé. Económicamente. económicamente ese, a ver, no encontrabas la línea de la no, televisión, había. tenías que, que discutir mucho. No, económicamente, Jan, me, no, me iba, me no iba mal. No iba mal facturaba bastante, facturábamos mucho más que ahora. Pero los criterios eran distintos. Pero los criterios dispares, no. Yo era el director, pero era el director de paja, como aquel que dice, porque sí. básicamente yo decía las cosas y por aquí le salía le entraba una persona, y por aquí le salía. Yo al final me enfadé. Vale. Me enfadé y decidí salir por otro por otra editorial. ¿Qué hice? Me cargué todo. Me cargué toda la programación. Uh -huh. Me vine aquí. Todo lo todo lo anterior me lo cargué, me quedé con dos o tres y, colaboradores. Y estábamos en el 17. Estábamos en el 17. Entrando ya al 18, o sea, estábamos eh, empezando, a, hicimos un programa del primer aniversario de la tele. Contando todo lo nuevo que iba a ocurrir en la tele, programas. Ay, vamos a empezar a poner esto, vamos a hacer aquello. Vamos a empezar a hacer el programa de toros, porque pusimos toros. Vamos a hacer un programa de, de rock. Pusimos un programa de rock, el de la otra cara del éxito, programa de Universe Fire. O sea, empezó a ampliarse la tele, pero en el momento que hicimos el cambio a estos estudios. A estos estudios. Hasta estudios. que no vinimos a estos estudios, me lo puedo decir aquí, la directora general que acaba de entrar, que estamos grabando, te puedo decir que cuando hicimos el cambio, fue el mejor cambio que hemos podido hacer. Pero todavía, por lo que veo, no tenías una línea definida no, no, de no. lo que querías hacer. No, porque lo yo tendrías lo que, en la cabeza, pero no lo Lo que yo tenía en mente, a lo, que se, a lo que había en la televisión, no era nada a lo que yo quería. Realmente era una programación que lo hacíamos por pasar el rato. Uh -huh. Y te lo digo tal cual: era por pasar el rato. Era una programación que era, vamos a hacer esto rápido porque necesito algo que cubrir, y hacíamos. Que era cuando estábamos haciendo la segunda temporada de Resistir, por ejemplo. Sí. Ahí estuvo haciendo la segunda lo único que tuvo éxito en FTV fue Resistiré ¿eh? y en aquel momento que aquel momento el programa empezó muy fuerte fue atacar de a éxito, la de la del y éxito Univers, es, ¿eh? ayer empezó a hacerse empezó a hacerse popular empezó a hacerse popular que no, que no era un un programa muy de, muy de ver se empezó a hacer popular que no que no bueno vale pero bueno cuando nos vinimos aquí empezamos a, a cambiar todos los aspectos Vamos a hacerlos, eh, vamos a hacer la radio que se ve, la radio que se ve, programas de radio televisados. Yo me negaban rotundo a hacer los formatos de tele. Yo quería hacer radio. Quería volver a hacer radio. ¿Qué era? Pues hacíamos el programa de Universe Fire radio, radio Televisado. Pero aparte de eso, formamos, eh, creamos el programa de, de la Otra cara del Éxito, lo reformamos, lo reinventamos y la verdad es que quedó bastante bonito el plato que nos. ¿eh? ¿Verdad, directora? Quedó, un, quedó un, un plato muy chulo. ¿o? Yo te, te he traído un cantante una vez a, a, al, al plato ese. Lo estuve viendo, lo estuve viendo y viviendo. Sí, pero ese plato que tú conoces ahora no es el que era. Ya, pero fue, no, fue hace tres años, ¿eh? ¿Fue hace tres años? Tres ¿Tú, años, tú vinies, tres años, tres ¿tú, años. No me acuerdo, ya, ya no me acuerdo. Sí, Ra Raúl Rubio. Ah, lo trajiste tú. Sí, sí, lo traje yo a Raúl Rubio, claro. Ay, ya voy hace tiempo de aquella. ¿eh? Hace, hace tres, de años, aquello, tres años, tres años. Hace ya tiempo bastante, hace bastante tiempo. La primera vez que, que pasé, tú pasaste por allí y como siempre, como tú, siempre tú eras eh, yo soy uno más, ahí a la Coca-Cola. Eh, y era uno más. <laughs> y y yo siempre... No, ese es Sergio Blanco y yo Sergio... Sí ese es el que he visto en un letrero <laughs> pero ese es el director sí, sí, pero, sí pero, eh, pero, pero pasa de si, todo como si no como si fuera otro más realmente yo siempre me he considerado una persona que yo soy uno más bueno. pero me refiero que que ahí se creó realmente un vínculo bonito cuando ves que eh, intentas resucitar algo que se estaba muriendo porque se estaba muriendo eh, a finales de julio se estaba muriendo se estaba muriendo en el aspecto de que el que era mi socio me dejó con el culo al aire eh, los técnicos me dejaron tirado muchos técnicos pero no por mí sino por culpa de del que era mi socio mm. fíjate hasta qué punto era negativo pero bueno eh, yo lo único que hice fue hablar con el dueño del local le dije que me iba me quería subir el alquiler, que eso es lo que siempre lo he dicho, siempre lo contaré. Me quería subir Pero el alquiler. Después de decirle que te ibas. No, no, primero, primero. Ah, primero antes. te hizo y. Pues. No, habíamos pensado que, hombre, como está funcionando tanto la tele, yo. Sí, sí muchísimo, cero, muchísimo. ¿verdad? Está funcionando. <laughs> sí, está funcionando mucho. Sí, está funcionando mucho la tele. Que vamos a subirte el alquiler a, a, a más precio, al doble de lo que estaba pagando yo. Perdona. Digo, mira, ¿cuánto, cuánto te tengo que avisar si me quiero ir? En un mes. Pues en agosto recojo. Ano, a anó, ya. Anótalo ya, sí. Vale, yo en, en septiembre hacia el año. Terminamos el mes de agosto y nos trasladamos aquí. 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 Y de, ya te digo que de aquí no me voy, ¿eh? O sea, ya se puede apañar que le dé la gana, que, le la... que yo de aquí no me muevo. Te lo digo yo. De todas formas... Es como, tiene que tocar la lotería sabes, y, y sabe la, la gente que nos está siguiendo que también hacemos de casal en casal. Lo hacemos una sí, sí, hípica, los programas musicales y todo. Pero me refiero que se puede ampliar, pero tú esto lo, sí, esto lo tienes como fijo. Estos son los estudios centrales. Los estudios. Desde aquí se dirige todo y desde aquí se ve todo muy bien. Muy bien. Y bueno, ya cuando nos volvimos aquí a empezar a todo, todo desde aquí, evidentemente empezamos a hacerlo radio-televisado. universal radio-televisado, de los casales. Empezamos a ir a los casales... Curioso, ¿eh? de Casal en Casal sí, se hacía es, de verdad. Eso me lo han comentado cuando estaba haciendo yo las entrevistas. Exacto. de verdad se hacía de Casal en Casal, yo en me casal, iba, sí. o sea, yo acababa, yo empezaba un día a las 5 de la tarde y terminaba a las 11 de la noche grabando tres Casales. Pero es que yo me iba de casal en casal. Y luego tener allí 12 falleras mayores sí, o 15 bueno, son las, falleras son las mayores colectivas. y tú por detrás, eh, animando porque. Haciendo el tonto. De, de, no, haciendo el tonto, no es que las eh, conseguías animar a, 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 todo la, a todo el cotarro. Y ojo, y cada persona con su carácter, que es muy sí, difícil que es muy llevar, complicado. ¿eh? Es pues complicado. empezamos primero con las individuales, que hicimos de prueba. Vamos a hacer de prueba el de casal en casal individual. Vale. Empezamos a probarla. Y luego empezamos a hacer las colectivas. Las colectivas me salieron tan bien. Que, que se expandió mucho, se expandió tanto de que llegó un momento que yo tenía tanta faena que, no me, que me tocó hacer dos equipos desde Casal en Casal. Y en ese momento estábamos eh, mi compañera Paula, que era mi pareja en aquel momento, y yo, él, ella era una parte de un equipo de Casal en Casal y yo era la otra. O sea que realmente ella iba por un lado con un compañero y yo iba por otro lado con otro oh, compañero. Hombre. Tuvimos una polémica, tuvimos una polémica bastante gorda. Estuvimos a puntito de cerrar Universe Fire en el 2018, puede ser, sí, ¿verdad? cuando el año de la polémica? 2018. Tuvimos una polémica por un compañero que me tocó despedir a ese compañero y pedir disculpas al sector, que tuvimos un problema muy grande. Tuvimos que, tuvimos que cargarnos a ese compañero. A día de hoy, pues mira, yo sigo teniendo contacto con él, pero evidentemente trabajar en los medios no trabaja. No, no es normal. Pero sí que me tocó despedirme de él. Me despedí de él, lo, me cargué, me cargué todos los programas donde él salía, todos. Estábamos grabando covers, que, y covers, era, él era el copresentador, así que yo hice, ¡fum! Me lo ahí, cargué, claro, me no lo cargué todo. Claro. Me cargué toda la programación donde salía aquel compañero. Mm. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Y, y ahí se quedó un poquito la esencia de, empezamos con la esencia de los casales. Empezó Paula grabando casales, yo por el otro, y ya llegó Amadeo. Llegó Amadeo, Amadeo, que yo con Amadeo ya había hablado hacía meses. Bueno, hacía meses no, hacía un año. Yo me lo había encontrado cuando estábamos grabando el programa. ¿Cómo se llama? La Casa del Pueblo. Madre mía, si la me Casa me del Pueblo, con que, que además con, un, con el fallecido, con el fallecido presentador que no me acuerdo cómo se llama, con presentador que tiene un nombre muy raro, ¿verdad? Ra, Ramiro, 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 que desde aquí, allá donde esté, un saludo muy grande, compañero. Estábamos grabando un programa y vino a promocionar su, el programa que quería hacer para Play, Él quería hacer un programa para Play y vino a, publici vino a buscar Amadeo, publicidad, Amadeo. Sí. Amadeo. Vino a buscar publicidad al pape, al pafemi, a un karaoke que es un karaoke bueno, un karaoke que había en Valencia que ya no está, eh, vino a hacer vino a, a, a que se anunciaba el pafemi y me habla Sergio es el director de de F Televisión mi jefe y me suelta y dice: Vamos, que no hace falta que ya que intente, que intenten que se anuncien que no se van a anunciar. Digo: Ah, pues lo tienes claro, lo tienes claro, Amadeo, lo tienes claro. Y empezamos a hablar, y empezamos a hablar de un proyecto, tal. Pues yo tengo esta idea, me gustaría hacer aquello. Y le dije: Digo, a ver, yo voy a abrir la radio online. Y la radio, y tenemos previsto reabrir una emisora de radio. Fíjate la locura. ¿Vale? que aún no lo he hecho, aún no he abierto la radio, ni ya te digo ni, ni, ni que se esperen, <laughs> ni, ni, ni se le espera abrir yo, por lo menos la radio en FM no. Online es otra cosa, que, bueno, que ya está, a día de hoy está sonando ya en la web, sí. pero FM ya te digo yo que no tengo ganas de volver, no tengo ganas de volver a ese, a ese mundo tan feo, porque la FM es muy bonito, los micrófonos, pero es muy feo todo lo que lleva detrás, ¿vale? Pues empezó tal, ¿eh? tengo una idea, tal, no ¿sí sé qué, y le dije, digo, mira, vamos a hablar, nos, como nos vamos a ir viendo, vamos a hablar. Y estábamos hablando, ¿vale? Vamos a hablar Amadeo y yo, nos, nos cruzábamos en los actos, porque él estaba, en aquel momento estaba con Vicente Alventosa, estaba en Play Radio, y nos íbamos cruzando y íbamos hablando: ah, pues tengo este proyecto, tengo esta idea, quiero hacer aquello, quiero hacer lo otro, quiero hacer un programa que no tenga nada que ver. Y en verano nos reunimos y le dije: a ver, vamos a sentarnos y nos sentamos y hablamos y decidimos a ver qué queremos hacer. Me siento yo como productor, ya sabes que siempre soy productor, eh, ¿sabes que si no soy productor, Pro -productor. No, no mola? Me siento y me pongo. ¿Qué quieres hacer, Amadeo? Me gustaría hacer un programa que no tenga nada que ver con las fallas y ni hablar de fallas. ¿Vale? ¿Cómo lo quieres llamar? Mi tío el loco. Dos Amadeo, puntos, Amadeo, que no tuviera nada que ver que con fallas. fallas. Estaba, había hecho tantas cosas de fallas que no quería hacer fallas. Ah, bueno, ya que estaba saturado. Vale. Eso es, que no sí, porque vamos, fallas, eh, pero eh, evidentemente, no, no lo conocía, claro. Pero Evidentemente, él, él colaboraba en Universe Fayer. O sea, por, es que por supuesto, está claro. La broma era que. Eh, él hacía un programa que no tuviera que hacer por las fallas y no tuviera nada que ver con fallas, pero él colaboraba con el programa de fallas. Exacto. O sea, era muy curioso, era una contradicción. O sea que realmente era querer salir un poco a, a, a otra faceta, a otra faceta. Eso Es muy lógico, muy lógico. Hizo? Muy bien. Lo hizo, estuvimos, empezó el programa a las 12 de la noche en directo. Además, hacía en directo a las 12 de la noche. Do quería hacer dos horas. Yo le dije que en televisión. Era muy complicado hacer dos horas. Y que más hiciera, a las 12 de la noche. Que hiciera una. Eh, evidentemente me cogió el consejo. Duró el programa 15 días. 15 <laughs> de días. De noche. Dos. Se ah, pasó, diario era? Sí, de lunes a viernes. A las 12 de la noche. Duró 15 días de noche. Porque vimos que la reposición le veía más gente a mediodía, porque encima le poníamos la reposición a mediodía. ¿Qué, ¿Qué hicimos? Justo al revés. Lo hacíamos a mediodía y lo repetíamos por la noche. Por la noche, 100. Y ese formato estuvo funcionando muy bien hasta final de año. Pero la, ¿qué pasó? La, la, misma, la misma tortilla. Sí, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que ese programa a él se, le, se le empezó a hacer pequeño para lo que hablaba de fallas. Porque empezó a hacer una sección de fallas así por hacer y empezó la sección de fallas a crecerle. A crecerle tanto, le creció tanto la sección de fallas que se comió las fallas al programa. ¿Vale? O sea, el programa de, de, que hacía él, de Mi tío loco 2.0, se lo, se lo acabó comiendo Universe Fire, sin querer, la verdad. Empezó a hacer una sección picita pequeña y tal. Bueno, aparte de eso, Amadeo entró muy fuerte, hacíamos los actos en directo por Facebook, que él era muy reacio. Mi compañero Amadeo era muy reacio a hacer hacer por redes sociales. A res, oh, Facebook, ¿Qué dices? Eh. Eso no nos ve nadie. Yeah. Cuando, ya me, cuando, ya vio, cuando ya conoció lo que realmente movía las redes sociales, ya no le parecía tan mal. No le parecía, lógicamente. Ya no le parecía tan mal. ¿Qué pasó? Pues creamos, o sea, a raíz de, de eso, en diciembre moría, emitió el loco 2.0, en diciembre del 2018 moría ese programa y nacía en enero Universe Fire Diary. El Fire Diary. El Fire Diary. Universe Fire Diary. Universe Fire Diary, que ya tiene, por cierto, más de 50 ediciones. De 50, no, más de 50, no, más de 100 no, más, más, más de 100 más de más de 100, sí, creo que lo, él, lo, lo, lo plasmó el otro día, ¿sí? que más, habían pasado, más sí. de 100 programas. Hay que decir que es un programa que empezamos de cachondeo, porque realmente fue un programa de, de una horita, lo tuvimos que recortar a media porque evidentemente cuando se acercaban las Fallas, lo, lo lo recortamos a media hora. Y lo tuvimos que finalizar en el famoso en la famosa cancelación de las Fallas, en el 10 de marzo, se tuvimos que cancelar el programa momentáneamente, luego volvió con toda más fuerza y, y estuvo hasta el ciento y pico. En el ciento y pico lo paramos porque evidentemente no hay fallas. No hay fallas. Claro. No hay fallas. Que es lo que hay, es lo que tiene la cosa. Que bueno, hay fallas no hay información y si no hay información el programa mmm, es un poco absurdo. Sí, pero Universe Faller eh, ha sido eterno. Está, bueno, está, está, siendo, siendo, está, 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 está siendo eterno. eterno. El eterno. Programa es el programa, el programa eterno de la casa. ¿vale? Es el único programa que desde que abrió Universe Radio no ha muerto. El único programa. El resto han muerto todos. Pero el mío no ha muerto nunca. Bueno, eh, tampoco ha muerto la otra cara del éxito. No, no, pero, otra pero la, la otra cara del éxito no está desde que abrió la tele. No, desde que abrió no, la no radio. No, desde que abrió se está de la eh, radio. La otra no, cara sí. del éxito lleva tres o cuatro años. Sí. Universe Fire lleva desde que abrió. Desde que abrió. Hace, hace diez. Que, hace, por diez. Hace, hace diez días, sí, sí, sí. Hace diez, sí, diez, diez sí. días, sí. Hace diez años. Diez, hace diez, 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 diez días, días. Diez días. sabes me Diez días me dice. Vaya, cachondo. Pues ahí con el. Se creó ese se creó el Fire Diary estuvo muy guay estuvo muy guay fue una temporada muy bonita pero evidentemente pues nos tocó cerrar el Fire diary momentáneamente por la cancelación de cancelación suspensión llámalo como lo quieras llamar de las fallas lo cancelamos pero no se ha cancelado de todo ¿eh? que ese programa está ahí a las puertas de que vaya pues, un ejercicio fallero normal y haga pum y volvamos a hacerlo porque nos empezamos a hacer demasiado populares en Facebook en Facebook. En Facebook. 2018, finales del 18. Empezamos a ir de acto en acto. Cuando digo de acto en acto es. Había una presentación de una tela, que, qué bonito aquello. Vamos a ir a darlo en directo por el Facebook a ver qué pasa. Lo veían 100, 200 personas. ¿Qué decías tú? mira, están teniendo ya. Tienen 100, 200 reproducciones. Muy bien, muy bien. Empezamos a hacer los actos oficiales de las falleras mayores. Creamos programas. Se nos empezó a ir de las manos a Madrid y a mí. Yo he, visto, yo he visto a Amadeo en un mismo programa en cuatro sitios distintos. Yo he visto a Madeo en cuatro pi, sitios distintos. Pinedo, el ayuntamiento, pero en es que, una falla. Y, es y, que yo he visto a Amadeo. O sea, es, es en el como, mismo como, programa. Va con, la motillo, va con la motillo. Hace el mismo día, puede hacer perfectamente cinco actos. Cinco actos. Sí. Eh, estar uno, empezar, por ejemplo, en Pinedo y el último terminar en Vétera. Y, yo lo, y vamos, perfectamente. lo hemos vivido. Ya, yo ya lo he mamado. O sea mal de pronto, yo ya he mamado los programas. Y además, aquí. si tienes un acto fallero, ¿quién no avisa? ¿Quién avisa a Universe ¿Quién Fayer? avisa primero a Universe Fayer, Por supuesto. Y allí pues, estaba Amadeo como está mandando. O mandado. Amadeo, o, o, íbamos, no, o iba yo, porque en aquel momento yo estaba empezando a decir, mira, pues si él, va por un, si él hace unos actos, yo hago otros. Sí, porque Mando tenías al que partiros al otro. a la fuerza, claro. Que también, no, a la si nariz, porque yo aparte estaba grabando los casales de casal en casal, y cuando había gra cosas de casal en casal, me tocaba mandar a Amadeo a la fuerza mayor. Normal. Todo eso hay que decir que madero estuvo compaginando con que era árbitro de fútbol. Sí, también, también lo sé. Que lo es sé, árbitro eh. de fútbol. O sea, le ha tocado <coughs> compaginarlo todo. Lo sé, lo sé. O sea, que fue, ha sido todo un poco de esto, 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 aquello, tal. Y bueno, luego hicimos el cambio, del, el cambio de, de FTV Universo Televisión fue en el 2018, a mediados del 2018 que decidimos buscar un nombre más comercial, porque FTV a la gente le, busca, le costaba mucho encontrar. Oye, FTV no lo encuentro nada no más, claro, y buscamos un nombre que pegara con el de las fallas. Ay, que hemos tenido, a ver, tuvimos en su momento F Radio, F Radio, no, Univers Radio, Universo, pega con fallas, vamos a crearlo así. Y así como se creó Univers Valencia, a raíz del de nombre de la primera emisora que se montó. Es como un pequeño homenaje a la primera emisora que montamos. Es más comercial, eh, porque decías FTV es poco comercial, a pesar de que son... La, pero claro, la gente la F es una F. A la gente que no sabe cómo lo has creado la F, eh, es una F. Universo es más comercial. Más comercial, es más ¿no? comercial y además era más fácil de vender, era un proyecto... La idea que buscábamos con el proyecto era cambiar, que efectivamente cambió mucho, cambió mucho la, la programación. Programa de, programa de fallas eh, se empezó a hacer de dos veces a la semana a diario. Porque hay que decir que Amadeo con, se empeñó en que hiciéramos el programa a diario y yo dije que, yo, que estaba loco. Estaba, yo dije, Amadeo, estás loco haciendo un programa diario de fallas. Que sí, que sí, que sí, que hay contenido. Y le dije yo, si tú te atreves, allá tú. Y tenía razones. Y, rafanero, y allá, tú, tenía allá tú, allá tú, o allá sea, tú. fue de las manos. Lo ha hecho, lo ha hecho. En esta ocasión tenía razones. Sí, sí, sí. Bueno, ahora hay que decir que ahora ya no se hace diario, ahora se hace Por dos cierto, veces. yo por mi parte tengo que decir a Mateo saludos, ¿eh? Aquí estamos. <risa> <risa> tú lo ves más a, más a menudo, pero yo hace ya algunas semanas que no lo veo. <laughs> por eso, por eso que me refiero que yo en mi caso, el, bueno, al final el programa evidentemente está teniendo que cancelar, pero se sigue haciendo, se siguen haciendo dos veces a la semana, Universe Fire. Ahora lo estamos haciendo en formato. Plató desde casa, Plato, a veces desde plató, otros desde casa, dependiendo de cómo lo veamos bien, hacemos el formato. Sí, pero también las circunstancias son un poco especiales ¿eh? sí, sí, sí. en este año 2020-2021. 2020-2021, sí. 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 Bueno, pues eso. Y tuvimos muchísimo éxito durante el confinamiento también, hay que decirlo, que en el confinamiento nosotros nos hicimos populares, muy populares, muy populares. tremendamente populares, tan populares que se nos fue de las manos la programación de fallas. Que pensábamos no hacer nada de fallas durante el confinamiento y, y no he hecho más fallas en mi vida. O sea, 60-70% de la televisión. Me, es, se hicieron. Es, es fallas, ¿eh? Programas de, de Universo Fire desde casa, se hicieron, si no me equivoco, 65-66 programas desde casa. Universo Fire desde casa durante clásicas. el confinamiento. Que ahí ya llevaba Universo Musical desde casa, eh, Fabián y Amigos desde casa, Musigrafía desde casa, el no sé qué desde casa. Universe Fayer, o sea, yo he, no, he pas, no he trabajado más en mi vida que desde casa. ¿De casal en casal? Desde casa. Ah, desde casa hasta. salir. A ver, lo estuvimos haciendo. Me refiero que hicimos Bueno, desde todo... casa, desde los estudios. No, 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 sé no, si no, 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 casa, no, no, Lo estuvimos haciendo desde casa. No, ya, pero digo, Jan, en, los, Jan, no. en los estudios está haciendo el artistas Falleros? Sí. A ver, aún estoy hablando de cuando estuvimos encerrados. Encerrados. ¿Vale? Hicimos de, de casal los tremes, en casal... Los tres meses en encierro. Sí, se, se hizo de casal en casal desde casa. Desde casa las falleras mayores, las colectivas desde casa, o sea, conecta habla con las falleras mayores, contacta con ellas, o sea, tú sabes la producción que llevan esos programas y más producción que un programa normal madre mía luego nueva temporada, nuevo cambio, cambio de aspecto, vuelven antiguos presentadores, vuelve Juan Carlos eh, vuelven bueno, entra como nuevo presentador Matías Real, o sea, me refiero eh, en septiembre cambiamos el aspecto de la tele en el aspecto a que hicimos Vamos a hacer, vamos a coger todo lo que hay, le vamos a dar una coctelera, lo vamos a meter en una coctelera y lo vamos a cambiar. Y nos vamos a cargar los pro, muchos programas de fallas que hicimos. Nos cargamos de casal en casal todos los días que hacíamos tres o cuatro horas, que hacíamos muchísima reposición, lo dejamos en dos o tres programas máximo. Hicimos programas, muchos programas temáticos, enamorado de las fallas eh, y se hizo, eh, se ha hecho en la charraeta, la tertulia de artistas. Es que tengo tantos que ni me acuerdo de todos los que tengo. Eh, mira, brillance que por cierto, fue un descubrimiento. O sea, me refiero que a raíz Creo de una que cosa de se han Brian hecho Brianche también Brianche ha sido un descubrimiento. Pero, por ejemplo, todo viene... Ahora vamos a hablar de Jan, por fin, ¿eh? o sea, después de tal. Todo viene a que Jan colaboraba en el programa de Salvador y sí, nos conocíamos, nos cruzábamos, jiji, jaja, juju. Él vino, él estuvo, tú estuviste en esos estudios poco, grabando el programa. No, en, de... estudios, en, en, en estudios aquí, estado, aquí. En, eh, aquí, aquí. He estado... Eh, mm, ¿Dos veces? Dos veces no llegó. O sea, tú... Dos o tres veces, nada más. O sea, más. yo directamente cuando tú apareciste en el programa de Salvador, yo os largué a, sí, a que yo, lo grabarais vosotros. Yo, yo vine como invitado, como cantante, como cantautor, vine algunas ocasiones, pero me acuerdo que una de las veces fue, fue a, allí. allí. Y aquí vine yo como, como el programa de Déjame que te cuente, pero tres o cuatro programas hice nada más. Sí, además. porque... Ense, enseguida nos... Ahí ya decidió Salvador Asensi. Llevarse el programa a sus estudios en Burjasot, porque hay que decir que el programa de Atracar de Asciso se, se, se graban sus estudios de Burjasot. Yo aquí, cada uno, tenemos nuestros propios estudios. Y. Re, eh, seguimos nosotros seguimos con la programación yo seguía nosotros seguimos yo, yo a Jan, hacía un montón de tiempo que no coincidía con él porque justo cuando se fue yo no yo he, yo he venido aquí y no, está, y no, no estabas tú el último el último, creo el que último estaba sí. eh, el último estabas filmando el el anterior estaba, los anteriores estaba Madeo que me estuvo sustituyendo yo, en yo el día que me dijo vente a ver cómo se hace y no sé cuántos era Madeo el que explicó y me acuerdo además en Mercado Central el tema era el Mercado Central pues, y estuvo haciéndolo que, aquí a verlo. me refiero que todo eso viene a que a de ahí eh, yo a ti te conocí, nada de pasada un poco que vine a grabar, grabé, grabé el programa, yo grabé, venía y estaba editando vídeos, volví a venir porque yo me acuerdo cuando grababa el programa de la otra cara del éxito mientras estabais grabando vosotros yo me dedicaba a editar, sabes que yo siempre me he dedicado a hacer otras cosas mientras estáis grabando, Podrán, además, qué, lo sigo sí. haciendo a día de hoy, lo sigo haciendo a día de hoy y, y mira volviste, o sea viniste a una entrevista que hizo Cariganet. Sí. En musical Musical, esta temporada hay que decir que esto fue en septiembre, a principios de septiembre, el primer 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 programa de la temporada o segundo. ¿Cuál fue? Muy poco, pero pues a principios Sería fue el primero. Ser, sería No, no, primero no porque ya había hecho alguno. Creo que fue sería segundo, tercero. Segundo. O, o sea, si como muchos, sí. ¿eh? El segundo, no me acuerdo cuál fue de la temporada. Viniste viniste y te empecé a contar un poquito un proyecto que tenía, que tenía en mente. Exacto. Me gusta, me gusta hacer esto, tal digo, pero es que yo no quiero presentarlo, ya estoy un poco cansado de presentar todo. Y y de broma, de broma, que es como salen las cosas, ¿tú te atreverías? Esa frase. Nunca me digáis que sea la primera. Yo, lo digo yo, eso. Yo, no, yo no sé si era de broma. Yo creo que la teníais estudiada ya. O sea, pero vamos. Nunca me digáis nunca me digáis que sí de broma, porque en el momento que me decís que sí de broma yo me cojo como un clavo ardiendo. <laughs> yo no te lo dije. Yo sabía que tú la tenías ya más mascullada. más claro, Yo ya tenía más que más, más tica, ¿vale? En aquel momento ya habíamos cerrado. Además, yo me, me miraste de una forma extraña, porque. Me volví y vi que, ostras, el cámara es, es Sergio. Sergio, porque yo vine a Ecaré hola, ¿cómo estás? Estoy hablando con ella y de pronto y digo, yo si estás aquí. Y yo creo que ya, de la forma que tú me miraste, ya ibas tú programado eh, pero, ya. Pero porque tú ya te acordabas de mí, porque hay, hay invitados que vienen la segunda vez y muchos no se acuerdan de mí. Fíjate, yo, hasta yo, qué me, punto. yo me acuerdo así de la primera ya, vez. primera la primera, yo, por ejemplo, la primera fíjate, vez. Vine con Raúl, me acordaba de decir. Sí, fíjate, la ver. primera vez que entrevistamos a Eurogloria, a Eliseo. A Eliseo. Vale. La primera vez que lo la entrevistamos, la entrevistamos, que nos tocó cambiar. Me voy a contar una anécdota que me va, me va a matar el liceo, me va a matar. Eh, Salvador Asensi grababa en dos sofás muy parecidos a estos, pero más. Eh, más... que se podían romper con mirarlos. ¿vale? Sí. Los tengo, además, los tengo aquí guardados en, en una habitación que tengo aquí. Eso se, eh, se iba a sentar y hizo el sofá. ¡Crash! Hizo crash. ¡Ostras, pobre! Que decir que el evidentemente, todo el mundo sabe que, que está entradito. Peso. El liceo peso, sí. Vale, Pesa. Es el de Tigrasa esas cosas que hace en, en su espectáculo que, que mola mucho. Por cierto, tenéis que ir a la diatriz espectacular. Espectacular, espectacular el, el, el espectáculo, espectáculo que organiza, que, que monta y la cena y todo, un sitio espectacular para ir. El liceo es Eurogloria. Eurogloria. Pues eh, vino, vale, vino y, y me tocó cambiar la silla. <laughs> se programa de la droga del éxito, me tocó cambiar el mobiliario porque no se podía sentar el invitado. Porque el invitado reventaba el mobiliario. O sea, en aquel momento. Fíjate, es una anécdota de decir, madre mía, yo, yo, yo he tenido invitados de peso, nunca mejor dicho. Sí. El mobiliario vale. era para Salvador. Eh, sí, el programa, que para utilizamos Salvador. Para el programa de Salvador me tocó cambiar. No, pero digo el... que era para Salvador, que para Salvador, sí, no, no, pasa, no, para Salvador no pesa mucho. Para Salvador, para, Salvador, para ti, para vale, personas con un para peso normal, más, sí. más normal, ¿vale? ah. un peso más normalito. Vale, pues me tocó cambiar el mobiliario. Y me fui a su. Estuve en su chalet. Fuimos a celebrar un cumpleaños en su chalet con un amigo, mi amigo Fabián Cabrera y, y la mujer y Noelia y tal. Fuimos a celebrar... Y dije, oh, yo soy Sergio Dal, digo, el de la tele y dice, ostras, es verdad, y dice, ya decía yo que tu cara me, me, me sonaba no... un poco. <laughs> o sea, fíjate tú que de normal, no, sabi, no se había quedado... Como paso desapercibido, porque no me, gusta, no me gusta hacerme notar con los artistas, tú bien lo sabes, que a mí cuando mm. estáis sin... diciendo, este es Sergio, el cámara, el... qué, me gusta siempre me digas que soy el cámara porque no me gusta mm, hacerme denotar. porque en el momento que saben que eres el director malo ya van a intentar hacerte la pelotilla y a mí hay una o cosa la que pelota no me gusta. o se sienten más coaccionados o sea, sí. sí. cambia la posición no sí me, es que lógico que no sí. Me gusta. a mí no me gusta que me digan oh, hasta el director". no hay un cámara ¿Vale? Por eso siempre os digo yo yo acordaos, yo siempre soy el cámara evidentemente el programa de falla sí que voy a decir que soy el director sí, porque por supuesto. soy el director de ese programa pero de, de los demás yo soy el cámara, el cámara porque en el momento que dices que eres el director, se sienten como cohibidos los invitados. Además, lo he comprobado. Sí, o cohibido, o, o te empiezan a hacer algo Exacto. contrario, o, o, se, o se suben a la se parra para más, hacerte la pelota. O, hacen, sí, sí. o me hacen la pelota. Cambia la posición. Cambia mucho, la ¿vale? posición sí. Y Yo siempre digo lo mismo. Y, y me refiero que, te acuerdo que te lo dije de broma, digo, vamos ah, o sea, a probar esto, a ver qué ¿Qué pasa y tal. Y tú me dijiste, ah, pues vale, y dije yo, vaya por Dios, que ha dicho que sí. Y yo en aquel momento tenía negociado lo no, que. pero te lo dije el segundo día, el primero, sí, ¿no? El primero, eh, el primero no. Sí, el primero me dijiste que sí. yo tuve que pensar. Sí, pero al siguiente día ya estabas aquí diciendo que sí, sí, sí ¿eh? Sí sí, 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 sí. Y, y Vi, yo tenía vine, ya. Vine a que me instalaras un programa. Un programa al ordenador. <laughs> y, y ahí. Y, ahí, y ahí, ya te enganché. Ahí, me, ya, ahí ya, tengo ya, te ya estaba cogido. Pero me refiero que yo ya había negociado con el Westin el el hacer los en grabar programas allí pero yo no tenía ni idea de qué programas íbamos a grabar en el Westin yo tenía claro que íbamos a grabar el programa de juntarme juntas que a día de hoy por cierto compañero Giorgio, si estás viendo este programa eh, te estamos esperando, compañero. El programa está ahí, no sé cuándo vas a hacerlo, pero supongo que lo harás pronto en algún, en algún momento de tu vida. Esperemos. Vamos a hacer ese programa en un principio. Ese, o sea, ese plato se negoció para el programa ese. Lo que pasa es que como Giorgio no grababa y no grababa, yo empecé a grabar programas. Enamorado de las fallas, el tuyo, eh, Brillas, o sea, que me refiero a que ha llegado un momento que ya me he hecho más propio para mí el plato para grabar mis programas, casi que el de Giorgio. Que desde aquí un saludo muy grande a Giorgio porque me, me hizo un trabajo brutal para conseguirme el Westin, la verdad. O sea que fíjate, y bueno, pasamos media temporada en el Westin. La, la primera temporada media ha sido en el Westin. Uh -huh. Por cierto, ¿cómo vamos de tiempo, compañero? Horrible, ¿eh? <laughs> ¿Cómo vamos de tiempo? Nos pues hemos pasado ya. Sí, ¿Cómo? Pero llevamos aproximadamente hora y media, nada más, no hay vale, problema. ¿En serio? Hora y media. Va. No me digas eso, que me da algo, ¿eh? Te quedan. Seis minutos. Para, 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 para cortar... Para, para, para cortar <laughs> sí, bueno, ¿Sabes que nosotros hacemos películas, esas cosas? No o sea, no lo cuentes. Ya cortarás, ya o sea, cortarás. Ya cortarás ya cortaré, cuando, ya digo para, para ponerlo... No, no te preocupes, los, los, no, no, si Vamos a hacer el primer corte ahora. Ja, hola, vamos ahora, vamos corte, a hacer el primer corte. corte hola, hola. Pues, sí, sí, échale cuenta. Es, es, un, es un programa muy edición especial. Sí, sí, es una edición especialísima. Muy especial, eh. especialísima. Pues eh, vamos a ir. Que parece si recordamos un poquito lo que ha sido la primera temporada. De claro que sí, por supuesto que sí, 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 no, 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 no. Pues es lo que lo, a lo que íbamos, a lo que íbamos. Es lo que digo que me gustaría vamos a recordar un poquito lo que ha sido la primera parte, la primera parte de la primera temporada, solo un poquito, solo la parte que hemos grabado, en el, lo que se hizo en el Westin, lo que se grabó en el Westin. Y volvemos enseguida, ¿te parece? Me parece estupendo. Pues nada, vamos, vamos a verlo a ver qué… ¿no? A, a, a verlo a ver qué, qué, qué opina la gente, por Venga. supuesto. Estamos en, en el Westin, vemos lo que estás, has montado tú además. Sí, exacto, sí, exacto. Lo, lo Lo has montado y volvemos inmediatamente, C en unos Cámara, tira eh, para allá, seguimos. <laughs> Corta y, y volvemos. vez a ese pueblo que un día dejé y al recordar los momentos que nunca olvidé dentro de mí siento como una extraña emoción que me sube a través de la piel sin placer ni dolor, me tuve que ir, fue un motivo de fuerza mayor. Miro hacia allí, donde un día os dije adiós. Nada es igual, esa calle, la iglesia al portal. Donde tanto y tanto jugué y pasé mi niñez, vive sueña. Daría por revivir esos días, y ahora vuelvo a pasar por las calles que antaño pisé. Siento su olor, voy buscando, mas no sé lo que. hacia atrás, intentando poder encontrar ese hogar que un día dejé, cuando y dónde se fue, vive sueña Bueno, hemos visto ya el videoclip. Creo que me has puesto de personaje. Sí, sí muy, sí, muy sí. agradecido. Siempre la pro Además, toda promoción eres es poco... el, el personaje de los aspectos porque estaba presentando y cantando a la vez. Y cantando a la Es una todo, de tus canciones. Todo, todo. Yo creo que el mejor homenaje que hoy hay que decir que es un programa especial, casi de dos horitas. Por el tema de que hemos, es final del programa, final de temporada y tiene que ser un especial por todo lo has, has hecho desde luego un, un Una excepción, especial. ¿eh? Porque y, no hago, ese, no hago ya, de normal. Ya veremos luego lo que dice el director, eh. ¿eh? Hablaremos con él y ya, ya veremos yo. lo que Sergio, Sergio del Fut. <risa> <risa> bueno, vamos a ver. Has hablado mucho de todo el mundo. Sí, unos eh, La mayoría de gente también. muy bien. La gente, de eh, eh, muchos amigos, muchos amigos. Pero yo casi no aparezco por ahí. ¿Cómo ¿Cuándo aparezco yo? Tú apareces cuando Cali gané... Cuando Cari aparezco, pero final, yo me las un al poco, final. un poquito nada más. Claro. Creo que, 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 ¿Qué te que... parece si hablamos un poquito de lo que ha sido? Ya hemos visto esa primera temporada, ahora la vamos a comentar. Sí, señor. Yo empecé en el Westin. ¿Empezaste en el Westin? Nos tiraron del Westin. Eh, sí. Entre comillas. <laughs> a ver, no nos tiraron. No nos tir... el, Westin no nos tiró, el Westin no nos tiró. El Westin nos quiere muchísimo, que desde aquí nos les mando mucho, un mucho saludo mucho. enorme a la directora, al director, a, a Y a siempre, además, en todos los programas los he nombrado como, sí, sí. como un gran, no, a ver, un un gran apoyo para las entrevistas. El tema del confinamiento perimetral. Nos tocó, porque hay que decir que todos estos programas, a ver, vamos, voy a ser muy en directo. No son estos programas, no son en directo, ¿sabes? Se graban meses, muchos meses atrás. Sí, sí, estamos sí, hablando, sí, mira, sí. Voy, a, voy a ser muy, voy a, voy a destrozarme a mí mismo. Este programa que estamos grabando ahora, que es para verano. Que ahora mismo estaremos en verano, se grabó antes de fallas. Antes de fallas, las de verdad, o sea, las de marzo. Se grabó antes de marzo. ¿os imaginaos hasta qué punto tenemos todo. As, así es, así es. O sea, as... que la gente se piensa que lo grabamos semanalmente. No, no. Cada mes es grabado, ¿eh? Pues, es que, pues gusta. Me hay gusta. gente que lo hace. Nosotros hemos previsto el hacer sí. las cosas con mucho Bien, adelanto. Ya hay que decirlo, ahora no sé si estaremos encerrados, si no estaremos encerrados, pero yo lo he hecho por pues si sí, vamos a estar luego encerrados. ¿eh? Eh, espero, espero que, eh, que no. El, espero el, el, que. Ver. Nos estemos viendo en la tele y no estemos encerrados. El, el, ver, el verano debe ser favorable por lo menos, esperemos. Y que sea un verano que ya definitivo. Sí, sí, Vamos a esperar. Esperemos, esperemos. Bueno, ¿qué te parece si hablamos de cómo fueron los comienzos, los primeros invitados? Eh, cómo, fue, ¿Cómo se gestó bien hecho, bien gestado el programa? Porque yo te convencí, muy fácil, pero yo te dije: Quiero un programa de esto, entrevistas a artistas y apáñatelas. Y lo he hecho. Y ha sido así. Y lo he hecho. A mi forma. Que lo has admitido perfectamente, Yo creo que pocas pegas te he puesto, ¿eh? Sí, sí, pocas, poca, pegas. Po, pocas, pegas, o sea, pocas que, pegas. Hay que decir que de los pocos que le he puesto pocas pegas. Puedo poner, pongo pegas siempre, hay que decirlo. Evidentemente, cuando yo soy de productor en algún sitio o de director en algo, me gusta darle un poquito mi forma. Pero hay que decir, le he dejado que haga todo lo que le da la gana. Sí, señor y parece que en la audiencia ha tenido pues, éxito va, va teniendo sí no tiene no, hay que decir no superamos a, ah no que eso ya hace un poco lo superamos <laughs> sale de muy grande a la competencia a la competencia me refiero a otra cadena a otras más. cadenas se supone cadenas, que es ¿sí? más grande que se está quedando más pequeña la verdad no, no, no no no, no hay nombres no, no hay, hay nombres no nunca, nunca nada no no. no, más cuando la menciono la menciono de otra manera sí, o sea, pero no eh, pero con, eh, tampoco lo has mencionado no, ser, no, no, no mencionamos nada bueno, empezaste entrevistando ¿a quién empezaste entrevistando? ya. la primera entrevista que hice fue a Fusion Band cuéntanos un poquito esa experiencia porque fue un poco raro pues Fusion Band fue una, una experiencia buena porque yo lógicamente lo primero que pensé es eh, yo creé el último grupo que creé eran los escorpiones Juan Antonio y los escorpiones yo el día que me retiré porque mi padre me convenció que acabara la carrera y luego ya veríamos. Muy mal, ¿eh? Y luego ya veríamos, es que no, no llegó a y Luego veríamos, ya veríamos, ¿no? pasa el tiempo y ya te dedicas a sí, multinacionales, verdad. a otros Claro, famoso. claro, porque ¿quién no se dedica a multinacionales, verdad? Yo estoy todos los días con multinacionales. ¿Cuántos Yo no paro de multinacionales. Pues que no, que no acabe siendo una multinacional que ya verás. si es verdad, si es verdad. A que te escuchen. ¿A quién hay que, a quién hay que decírselo? Uh, eso es eso, eso muy gordo, ¿eh? Te lo digo yo que estaba dentro. No estaría mal, año. no estaría mal. Yo por fin de jefe de verdad verdad? O sea, no de ahora. Total que yo formé los escorpiones y el único que queda vivo porque a mí sustituyó su carrera que era Vicente Moya y falleció el batería que era Pepe Belmonte, hermano de, del que está vivo, Andrés Belmonte, uh -huh. también falleció, José Vicente Esplugues también falleció, que era el bajo, bajo Andrés Y tú, Andrés, mi gran amigo Andrés, que, era el que queda vivo, y lógicamente eso te une siempre más. A Andrés, muchos saludos de eso. Y entonces vinieron, lo que pasa es que vinieron muy temerosos del covid. Hay que decir Estábamos el COVID, siempre en, la en aquel pandemia. momento estaba realmente había menos peligrosidad en aquel momento que ahora que estamos grabando el programa. Pero había más sugestión en el tema, había mucha sugestión en el tema. Siempre ha habido sugestión con el tema del coronavirus o covid o como lo quieras llamar. ¿vale? Bicho. Siempre ha habido bicho, el bicho, el bicho. Siempre ha habido mucha sugestión y siempre va a haber, o sea, en, cuando termine todo esto igualmente vamos a seguir teniéndole miedo hasta que no haya algo definitivo de verdad que tardarán años, porque ahora están haciendo unas vacunas que luego entre unos años tocará volver a, a vacunarse, evidentemente, porque no van a ser las definitivas. Ya me gustaría a mí, y esto sí que lo digo desde aquí, ojalá a la ciencia... Hicieran las definitivas de verdad, pero es muy difícil. O a lo mejor hay una autoinmunidad a base de. También, a base de, de tiempo. De tener pequeñas dosis de la enfermedad pero y que, llega la autoinmunidad, que es lo que refiero esperemos que, que, es que ocurra. Que espero que, que, <coughs> que, que es lo que acabará haciendo, que espero que acabe pasando eso, que al final podamos hacer toda la normalidad, todas las cosas. Pero bueno, empezamos así el programa, empezamos con mascarilla. ¿Y qué pasaba con esos programas? Que no se escuchaba. ¿Qué pasaba con las mascarillas? Sí, el micrófono la, aquí. la dificultad, tienen la dificultad. Tal estás? Sí. No se oía. Dificultad, no, sé, no sé yo demasiado bien, sí, indudablemente. Los principios técnicos. El segundo programa ya no, que cuenta, no vinieron tan que, sugestionados. Que tú cuenta, cuenta, cuenta. Cuando, cuando, eh, la, primera, ¿La primera vez que se grabaron uno ¿no? o dos programas? La primera vez, dos programas sí, a la dos. vez. Primer, o sea, cuando la gente estaba viendo el primer programa, ya se habían grabado dos. Ya habían dos. <laughs> estaba viendo el primer programa y habían grabado cuatro. Sí, es verdad que ya estábamos en la. Cuatro. Está, es ya verdad. Teníamos, habíamos pasado porque lo grabamos. Lo, lo grabamos. a emitir a, a las dos semanas. Las corrido, dos semanas... Porque grabábamos viernes por la tarde y se emitía viernes por la viernes noche. Por la, noche, Luego pero teníamos, se por la tarde más. ya teníamos los cuatro y por la noche se emitía. Sí, el además, cuando se empezó a emitir el primero, exacto. Ya teníamos grabados cuatro programas, cuatro de, programas. La, de Jan Beniz. Ya teníamos el primer mes grabado y aún no se estaba emitiendo nada más que el primero. El primero. Pero me refiero que empezamos así. Y se nos ha ido un poco de las manos, porque hemos grabado todo en menos de tres meses. Hemos grabado. No, bueno, noviembre, final de dos semanas de octubre. Noviembre, diciembre, pero diciembre, eh, medio mes. Medio mes. Y el medio mes eh, en, de enero. En, enero empezamos el día 8, eso sí, casi todo el mes. Enero, febrero. Y, y En fe, febrero, febrero no vamos a acabarlo porque estamos. Estamos terminando la hora, grabando. Estamos de, en la tercera semana de febrero. Grabando ya la última. O sea, imaginaos, en tres meses y medio se puede grabar perfectamente una temporada sí. de, de seis meses o siete, ¿no? No sé cuántos, no sé cuántos meses son. Pero bueno, me refiero a que hemos grabado casi medio año de programación. Hemos, gra, hemos grabado. Eh, ocho meses, ocho meses y, ocho meses y pico, ah, mira, como un embarazo. este es como un embarazo. Ocho meses y pico. <laughs> el mes que viene, seguro que nace ya el niño. Pero me refiero que, que el programa empezó, empezó, empezó teniendo grandes invitados. Luego tuvimos invitados también a... ¿A quién tuvimos en el segundo programa? En el segundo programa, eh, eh, Peter Aduana. Peter Aduana. Mm, extra, es extraordinario. Han actuado también en eh, la gala de fin de año de, fin de año actuaron, o sea, Peter que, Fíjate hasta qué punto eh, hicimos mucha amistad con muchos de los de los entrevistados que han estado actuando en nuestras... La verdad es que no podemos quejarnos prácticamente. Cada uno viene sí, con su personalidad. Sí, es normal. Son todos pero normal. No, no podemos quejarnos de los artistas que nos han venido. Eh. No, a ver. Hemos tenido chicos. Hemos tenido grupos hemos tenido chicas hemos tenido grupos de parejitas humoristas, humoristas actores actores humo, o sea, humorista, pero de una, de una calidad muy buena por ejemplo tuvimos a Alicia Al, Casain. Que, que hace Alay, también hemos Habla, tenido. no no, pero no, Blay no, no, no dejemos ni no hables aún de él porque aún hay que hablar después sí es la parte de la segunda eso es un poquito espérate primero terminar la primera parte que <laughs> se grabó en los estudios que teníamos montados en el Westin y luego, evidentemente, nos tuvimos que trasladar aquí, a lo que ante, anteriormente era el plato de la otra cara del éxito. Hemos ¿Eh? tenido una tri de casa, Aida. También, también, hombre. También tenido, hombre ¿eh? sí. Compañera del programa Enamorada la de casa, las con, Fallas. Compañera. Pero creo que nos tocó trasladarnos de allí, al estudio donde anteriormente se había grabado la otra, cara, la otra cara del éxito y el especial de Nochebuena de la otra cara del éxito hace ya muchísimos años que se grabó aquí también. O sea, aquí es donde cantaban los cantantes en esta aquí, parte. Aquí es donde cantaban. Ahí presentaban sí. allí. Y aquí cantaban. Y aquí ya cantaban. Además, sí, estas sí, son las raputacas que ha utilizado Salvador sí durante la, el programa suyo. O sea, que fíjate hasta qué punto es es un poquito reutilizar como que dices ve que, que reutilizar lo que tienes pero lo hemos cambiado un poquito y, y hemos un poquito de maquillaje y enseguida cambia eh que nosotros somos así parece y aquí se han hecho también videoclips sí también. aquí estamos con, con otra sí con, <laughs> con el, con el, el Navidad, arbolito Navidad, pero <laughs> ha grabado aquí su, grabó su videoclip de Navidad estas navidades pasadas me refiero que fíjate hasta qué punto el, el concepto de reinvención en este año, por ejemplo, nosotros nos hemos reinventado en muchos aspectos. Mm -hmm. Tu programa se ha reinventado en muchos porque ha tenido diferentes platos. Ha estado dentro del Westin, ha estado en interior, en exterior, en interior, en exterior, en interior, en exterior. Luego ya interior, interior, interior. interior. O sea, luego ya nos quedamos en interior, pero que ha tenido. Pero diferentes... interior en tres sitios distintos. En, en, tres un, y en cuatro en, también. En una parte de hall, en otra parte de Tuvimos. hall. Tuvimos y... la parte de dentro del todo, una sala que nos dejaron a posta, ¿acuerdas? Al principio del todo que nos dejaron una sala, sí. la sala del principio. La sala. Luego empezamos a grabar. ¿En la en terraza? El, en, en la terraza, luego de ahí pasamos. Seguimos a la, la cafetería. A la cafetería hicimos con Natalia, hicimos Exacto. una cafetería. Luego pasamos a la cafetería, de la cafetería nos metimos en el hall, del hall nos fuimos al hall de dentro. Al hall de dentro. Luego volvimos al hall de fuera y ya nos quedamos fijos en ese hall porque yo creo que fue el momento, o sea, el plató que más, más adecuado para el sí, programa. Sí. ¿sí? que sí. es que ha estado utilizándose hasta hace cuatro días, como aquel que dice, que luego ya nos venimos aquí. Exactamente. Bueno, que tampoco está en tomar el cambio, ¿eh? No, no, se no está ir, muy bien. Pero tampoco... Está, estamos de, de, de primera, sí. además con las separaciones sí. al metro sí. y medio que piden. Ya, ¿eh? Ya, ¿eh? Y aquí, y aquí. No llego, <laughs> no llego. La distancia de seguridad y todo eso. O sea, que me refiero que yo creo que si tenemos que ser seguros, este programa es muy seguro. Sí. Lo digo más que nada por los siguientes invitados que quieran venir. Sepan que hay seguridad, que, que no pasa nada, que está limpio. Se limpia antes de empezar el programa. Si, tenía, si tengo que hacer un vídeo, de todo lo que hacemos antes. Toquemos madera, pero no hay ningún invitado que haya pasado por aquí. Que tengamos noticias de por que ha cogido aquí, COVID. No, infectados no, pero antes de venir sí que han estado. Antes de venir sí que han estado en, en la empresa que me han dicho que hay una persona con COVID. He tenido y me han dicho este, que. Este tenía al otro, al otro, el demás, el de la moto. Nuestro compañero Enrique, por ejemplo, que desde aquí le mandamos un saludo enorme, que ya, no, lleva, no, no. ya lleva tres confinamientos. Cuatro. cuatro. Lleva cuatro. Cuarto, el cuarto está ahora. Lleva ya cuatro. Madre mía, Enrique, un saludo muy grande espero que nos veas desde casa. Y, todos, y todos provocados por el colegio. El colegio. El colegio, los nanos, la llevan a casa, confinado toda la familia. Sí, y es que está, de verdad. Sí. Pues desde aquí le mandamos un saludo muy grande a Enrique. Por supuesto. Porque hay que decir que es parte importante de, del programa y bueno que pronto pronto veréis también más cosas de él que... No digo más, lo puedo contar mucho. Lo que pasa es que él por detrás ha estado también organi trabajo. organizando cosas que en el programa Haciendo se han reflejado. trabajando y se han reflejado cosas, pero aún faltan más cosas por reflejar. Por eso he dicho, digo, os cuento un poquito por aquí, pero no quiero contar todo lo que va a venir futuro, porque tengo, tenemos proyectos bastante chulos pre preparados con, con él. Por supuesto. Bueno, eh, más cosas de la primera temporada, cuéntame anécdotas, cosas que hayan pasado. Cosas que hayan pasado, bueno, hayan... anécdotas, anécdotas eh, Pocas. poquitas. Eh, únicamente me acuerdo yo el día que nos pusimos en la sala, esa, en, sala no, en, 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 en uno de los pasillos, sí. al final, sí, muy bonito, pasa, muy decorativo, pero era un, un sitio redondo y tenías que sentarte. Te sentabas como era, era muy bonito, muy, muy bueno, pero era redondo. Entonces tenías que ponerte así para hablar con el cantante y me Allí acuerdo estuviste. que al pobre al pobre Samuel me decías, ¿te vas a caer de la silla? Digo, no, no, es que me caigo de la sí, silla. Este, es que me caigo. con Samuel y con Safari Club. Y con Safari Club. Allí hice los, la, aquellos dos, dos programas y, y me acuerdo porque estaba con, pues, vale. en el suelo. Bueno, hay que decir que también, también cuando grabamos en el sofá grande del hall, también estaba tan de lado que dije yo, ya pasa a caer. Sí, eso, eso caer? es cierto. Es que habían puesto. No no movamos el, el sillón. Y Hay que intentar no moverlo. Así, un sillón así. Y luego el sofá. Y claro, para hablar me tenía que girar la cámara, que me giraba alguna vez, pocas, pero me giraba alguna vez, y tenía que hablar con ellos. Claro, cuando yo hablaba con ellos se me veía el, el, el poco lado. Y entonces, para que se me viera por lo menos como hablaba y, y, y hablar con ellos, que me vieran, porque si despistas un poco la cara mucho rato del artista, parece que se le van las ideas. Oy, Tienes no, que estar no, mirándolo no. porque le parece que le das ánimos Hola, amigos espectadores. Y, y entonces, para poder ver la cámara y ver a ellos, me tuve que poner así, Ponte en el sofá ahora pongo más bien dentro, bien. pero es la demostración de cómo es lo que tuve que hacer. Ponte en el sofá que aquí está bien. Bueno, pues la verdad No, que pero sido... aquellos programas ya pasaron, fueron sí. dos, dos programas y Yo creo que es una temporada divertida, hay que decir muy sufrida porque bueno, vosotros no sabéis lo que es llegar al Westing, grabar al Westin, vete del Westin, vete a la oficina que ahora contaremos nuestras aventuras y desventuras en la oficina. También, te las ¿eh? dejo a ti ¿eh? por hombre, supuesto pero esas aventuras hay que contarlas ya si no contamos lo de la oficina creo que, que vamos que no tiene gracia sí pero esto. yo me acuerdo de la, la expresión dos expresiones de estar acabando a las 9 de la noche las entrevistas sobre todo de casal en casal <laughs> con el presidente de falla. y la fallera mayor, uno fuera el presidente y otra la fallera mayor, porque oh. es, es que una no venía la fallera mayor y el último era el presidente. Y tú despedirte de decir, bueno, voy cargando ya en el coche y, y nos vemos a ahora a la en la oficina. oficina. Después desde las 6 de la tarde hasta las nueve de la noche. <laughs> Una persona que sabe que se ha estado tres horas haciendo entrevistas y todavía le dices que a las nueve de la noche te Pero vas no, a la, la oficina, oficina, porque era cuando teníamos el, la, la entrada en casa a las doce a de, 12 la, de noche. la noche. Sí, la, es la es el, la que... el refugio lo teníamos a las doce de la noche. 12. Y entonces me acuerdo la expresión diciendo, estos tíos son unos, unos ¿Son monstruos, monstruos, monstruos trabajando". trabajando. Explícalo que la oficina, porque sí, la gente está en La oficina poco... es donde nosotros de normal cenábamos, nos íbamos a apoyos Popeye, que es, ya es una franquicia en Valencia súper conocida y súper popular, nos íbamos ir, él y yo a cenar muchas veces cuando terminamos los casales. Bueno, él y yo, los compañeros, creo que creo que de toda la emisora han pasado todos por allí. Sí, todos han pasado por allí. Eh, nos íbamos a cenar y, íbamos, y lo llamamos nosotros coloquialmente para que la gente... No sé para dónde vamos. Vamos a la oficina. Ah, pues quedamos luego a la oficina, ya sabemos dónde tenemos que ir. Además, siempre tenemos nuestro huequecillo más o menos. Siempre intentamos tener nuestro sillón guardado en el fondo. Sí, sí, fondo. Y es una maravilla. Además, que esperamos a veces un poco que se levante la sí, gente para, que para, para ir corriendo a cogerlo. <laughs> Que es nuestra manera coloquial de luego poder reunirnos, hablar de que nos apareció el programa, yo qué cambiaría, tú qué harías, tú cómo lo hubieras hecho. Es una manera de, 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 seguir, hablando, de seguir trabajando realmente. Sí, sí, sí. O sea, que, sí estamos realmente. en la oficina cenando. Estamos en la oficina. Pero cenando, seguimos sí. hablando de trabajo. Que eso también hay que decirlo, que la gente se piensa, no, estos han ido a cenar y se lo han pasado bien. Sí, no lo hemos pasado bien, pero también hay que decir que también hemos hablado un poquito de hey, pues mira, yo hubiera hecho esto, yo no hubiera preguntado aquello. Sí, hay que, sí, hay hay que, que perfilar, hay que perfilar los detalles siempre. para trabajando a los próximos, sí, sí, sí. sí. Y que decir que una de las cosas que se habló en la oficina fue hacer el terminar la temporada aquí en Plato y hacerlo en otro sitio. Que evidentemente aún no vamos a decir dónde. Exactamente. ¿Vamos a, Vamos a lo verán, lo verán. Lo verán, pero ¿qué es, es que televisión? estamos terminando esta semana, pero es que la que viene empieza la temporada nueva ya, la de sí. verano. Sí. <laughs> o sea que ya ven y se va, nada, no se va. No lo dejamos que se vaya, solo se va de vacaciones en este año en navidades. Porque si hubieran. Si hubiera... No en Navidades tampoco, que tengo que actuar. Sí, bueno, pero ¿sabes a qué me refiero? ¿Qué <laughs> ya, ya, sí, no. Me refiero <laughs> que el programa de, de la hora de Jan Bení solo se coge de vacaciones un par de, sema, de, par de semanas en diciembre y enero. Mm. No sé no dejamos más. No, ¿no? no más, no más. No nos gusta, es que nos gusta que trabaje. Es un señor que trabaja mucho. Aquí. Bueno, trabajar, trabajar. Este, trabajar? Te, te diviertes trabajando. Esto es trabajar, solo, Esto es un trabajo claro. divertido, colaborativo, pero es un trabajo muy, muy entretenido. Que hay que decir que eh, tenemos preparado eso, la edición de verano, que que en la semana siguiente empieza. o sea tenemos eh, Yo creo que va a ser diferente, ¿no? El cambiar un poquito de aire también va a venir bien, ¿no? a hacer el programa de verano. Yo prefiero dejar siempre el misterio para sí, que sí. la gente lo, lo, yo, lo yo vea. Estoy, Tú puedes apuntar lo que estoy, quiera, yo no, lo dejo en el misterio. Yo estoy diciendo cosas, sí. estoy diciendo cosas para que luego se queden enganchados. Exactamente. Aquí uno no es, tonto. es que explica sobre la casa, será maravilloso tal, no sé cuándo. Y luego la gente lo ve cuando ensalzas mucho una cosa y dice, eh, no pues era para no no pa tanto. Pa tanto. No sería para tanto. Pues Mira. yo no digo nada, pero hay que ver la versión de verano, que ha sí. durado dos mesecitos, ¿eh? y luego volveremos al plata, a la temporada 2. En septiembre volveremos. Dos a mesecitos, temporada. a uno por semana, son ocho programas. Nueve. Nueve, nueve, decir, sí. Nueve. Que tiene nueve semanas. Nueve semanas, meses. sí. Nueve, nueve semanas, nueve programitas. Y volveremos nueve. con esa temporada dos. Sí. La temporada dos, ¿qué? De la otra, la, la, no sé, lo que haremos con, con la hora de Jamben y ya no sé a quién vamos a invitar. A Primero a tenemos que rescatar a la gente que ha quedado pendiente. Sí, que hay mucha. que, que hay Tenemos mucha, a, que aún, algunos, que tenemos que, que rescatarlos. Pero porque creo que... que además que cada uno de ellos merece la pena que pasen por un ¿qué programa ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda en la temporada? ¿Qué nos vas a traer de novedades? Eh, no, lo mismo, lo mismo. Cantantes. Eh, inclusive quiero traer alguno, digamos, ya súper moderno, algún rapero uy, que uy, nos uy, hemos uy, quedado uy, pendientes. Uy, rapero, rapero. Uy, uy, rapero, rapero. Te va a rapear en directo? ¿No vas a dejar que rape? Eh, Podríamos hacerlo. Ay, yo te dejo que Podríamos hacerlo. Como, raperos, que son, como no nos hace falta música muchas veces. Se puede. O puede traer, si tienes por ahí en el mismo equipo musical, ponemos el pincho piensa que, que suene. Piensa que Yo tengo ganas de volver al Westin te lo dejo caer. Y sí, sí, no, el, el West, Westin es, ¿Eh? es un sitio maravilloso para hacer. Y además, eh, si coges la temporadita de, de, digamos, de todavía calor, que septiembre, octubre es la primavera del sí, otoño, que, que aún se puede? Noviembre, inclusive no gran puede, parte de más noviembre, más de y nos vamos a grabar fuera en la terraza, que te pones en el, pu en el punto que te pongo de la terraza hecho me acuerdo yo con, eh, con eh, Nasanov hicimos un programa Uno fuera, sí, de... y también con, eh, con eh, otro programa más hicimos sí, que, que fuera que es con el que también era artista fallero que no me acuerdo el nombre que sí los... que es artista fallero también no me acuerdo además le sacaste el tema de fallas y le tocaste trasto sí sí un sí, poco. sí sí además eh, <laughs> dedicamos 10 minutos a hablar a a, 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 a hablar de fallas si no hablábamos fallas de la emisora pues hablábamos más por pues, pues la verdad es que no sé no sé hay un bueno, ya veremos cómo lo gestionamos, pero sí, hay que hacer, hay que volver a una temporada chula, que volver a sí, Pero sí, bueno la, sí. la, época, la época de verano va a estar chula la... La edición de verano, evidentemente, nada. Verano son dos, mesecitos y en en verdad, son dos mesecitos. En la emisora son dos meses. Y luego, en el resto del año, en el resto de los sitios son tres. Para mí y son además, inclusive, como sabes que a veces adelantamos programas que tenemos, tú y yo la costumbre de adelantar, igual tenemos hasta un mes de vacaciones y la gente no se entera porque tenemos programas grabados. Yo creo que nos pasará eso. ¿eh? Nos pasará, creo, nos pasará. Conociéndome, conociéndome, lo, lo, seguro que nos pasará. Lo haremos, lo haremos, sí. Porque a mí me da, me da que va a ocurrir. Va a ocurrir ahora. <laughs> Imagínate ya, luego. ya ha ocurrido. Ya, ocurrido, ya, ocurrido, ya ha ocurrido, ya ha ocurrido. Una vez que otra. Bueno, y aparte de eso, hemos tenido ¿a, ¿a quién hemos tenido también de invitados? Hemos tenido a, a Emilio Solo, a Jack Colara, Jackolara, a Euro, eh, a Euro Eurogloria Euro Gloria lo tuvimos eso, también. Tú lo conocías muy de, 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 de tu a tu y ahí lo conociste. Eh, ten, tenemos también a Andrés Aranda Andrés Aranda, sí, también Andrés sí, Aranda, lo decimos no Te, Tenemos también a Marianchu no Tuvimos a Marianchu, tuvimos... Eh, hemos tenido sí, motor, un motor, Y luego ¿tú? hemos tenido representantes, por ejemplo Bueno, Natalia ya la hemos comentado ¿Cómo? anteriormente Y también hemos tenido a... Por ejemplo, eh, Via Chessman La hemos tenido Como canción, digamos, moderna Tirando a... A nota moderna Sí. Anota moderna, pero muy clásica. Y también hemos tenido a, eh, ya lo diré yo. Uf, se me van los nombres a veces de la cabeza, Discúlpame. Nada, nada, es normal, es normal, <coughs> es normal, es normal. Nada, sí. nada, no te preocupes, jefa. Está aquí, eh, está aquí. Si hubiera estado donde tiene que estar, pues no, no se nos meterían las grabaciones. <laughs> eh, que he cogido un árbol. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir, porque me pone nervioso cuando entra el... Sí, el en, en pantalla. Y además ha venido directamente sí, no, no, claro. al, a, que sabe, mí, al que sabe que la quiere. Digo, a mí ya te digo que no va a venir. No, no viene, ¿no? Eh, ya te digo que no va a venir <laughs> nunca, pero bueno, es lo que tiene. Bueno, más, más eh, luego aquí en el plato. Hemos tenido también muchos grandes cantantes y muy grandes humoristas. Sí. En plato, en plato hemos tenido a, a Blay, por ejemplo, con su humor, además su humor irreverente, cómico, divertido, que por cierto le, le censuraron algunos vídeos. ¿Te enteraste en las redes? ¿Le han censurado algunos vídeos de los que.? Le hizo. censuraron uno. Uno. En, eh, no comentemos red ni detalles bueno, no, y tal, por pero supuesto, le, pero lo han censurado le uno, uno. Y además le han, eh, le han puesto un aviso de, de cierre de, de canal. Sí. O sea que le, es curioso, le, eh. la, la cosa curioso. Y además yo es estuve viendo el, el vídeo y... y. yo lo vi tan inocente, no sé. Pero bueno, desde aquí un bueno, saludo muy grande a Blay y mucho ánimo. Y a Blay, así, mucho así, ánimo así trabajando, para adelante. ¿eh? Su humor es eh, francamente yo sensacional. Sí. Y luego puede hacer lo que sea, porque sí. los monólogos de Blay son distintos. Sí, son diferentes a, son al resto. Bueno, también hemos tenido, hemos tenido. Es que sinceramente me pongo a pensar. Pues hemos tenido también un director de una emisora de radio, amiga. De la sí, casa, sí, sí, señor. A Pedro. A Pedro. A Pedro Castedo. A Pedro Castedo. Que, que, que también le mandamos un, 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 le empezó, un saludo mira, grande. Justamente él empezó como, más o menos, como yo. Él mucho más, porque él lleva muchos más años, él es más mayor. Y está en, en preboda, ¿eh? Sí, se la semana casa. que viene le viene su... Se casa, se casa. Se casa, se casa. Le viene su, su, futura, ¿Su mujer? futura mujer. Su futurísima en inmediata mujer. Le viene la, la semana que viene ah, aquí a Valencia ya. Acaba de quedarse aquí la directora general a un poco pilla. Sí, sí que... se vuelve a casar. Está loco. Se vuelve a casar, sí. Por enésima vez se casa. Compañero, enhorabuena. Y nos vemos en la próxima boda. Tengo <laughs> pendiente mañana una canción dedicada de, en su emisora que la pedí y le, mañana, me la, dice mañana. que maña, mañana me la pondrá mañana porque la pondrá. quería ponérmela hoy pero le dije que hoy tenía la entrevista y sí, que me la pusieron mañana para poderla escuchar para escucharte. pues nada 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 bueno cuánto tiempo nos queda compañero porque aquí estoy yo ya divagando como siempre pues eh, dice de cuánto tiempo queda nada. o cuánto tiempo nos hemos pasado, tiempo nos hemos pasado ya? <laughs> no estamos estamos justitos vale. pero yo no quiero despedir el programa aunque eh, han quedado cosas en el tintero. Sí, muchas, que ¿eh? no, ya hablaremos no. próximamente de lados la, la historia prácticamente la has desarrollado sí, bastante sí, bien. Sí. Pero yo no quiero despedir el programa porque, aunque tú seas el director, Uy, voy a está. hacer lo mismo que hago con todo el mundo. Ay, 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 el minutito de oro para pero, que pero, pero, no, pero, dobles 31.000 tenemos personas que nos siguen. Pero ya antes del minutito de oro me gustaría ver el segundo vídeo. ¿Vas a ver el segundo vídeo? Primero el segundo vídeo y luego me lo das. Y luego te doy el ¿Te claro. Primero hacemos el vídeo. Claro, así mejor. ¿Y el vídeo de qué va? ¿De qué va? ¿Eh? La segunda parte, cuando empezamos a grabar aquí. Cuando empezamos a grabar aquí. Con otra canción tuya. ¿Has, has montado un vídeo también? Sí, hombre, claro, si no. Aquí. Enhorabuena. Sí, ¿verdad? Como no, la, vi, no la, monto vídeos nunca. La, la gente lo pasará, lo pasará pipa. Pues nada, ¿qué sí. te parece si ven el montaje de aquí? Vemos inmediatamente y voy a lo que he dicho, que me ha lo haremos posteriormente. Hasta ahora. Venga, venga, vamos. Bebo, bebo, bebo para olvidar una dulce sensación fugaz que cantando himnos de un eterno amor quiso en el cielo alumbrar. Bebo, bebo, bebo y qué importa ya, trae aquí más vino por favor. Sentimiento aquel que intentó romper mi corazón. Ven amigo y lléname la copa al ras, siéntate conmigo a beber. Yo ya pagaré después la ronda, ven y mi historia así te contaré. Bebo, bebo, bebo y a un sonrío. des d'encalmar mi ser, que tu burla mate mi que Si te contaré bebo 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 y a un sonrío ves pues del vino al fin podré obtener que consiga tú desde encalmar mi sed que tu burla mate mi que visto el, el videoclip que nos ha mandado Sergio y creo que, que les habrá gustado a todo el mundo. Eso, eso para mí ha sido una sorpresa. Sabía que había algo, pero no sabía el que. Es, es un video homenaje un de, video. de la, toda la temporada. Yo creo que has tenido toda la temporada resumida en un programa. En un, en un este, programa, ¿no? Magnífico. Es un programa un poquito más largo, porque evidentemente es un programa de edición especial. Sí, por supuesto. Que, ya veremos a Madeo si lo repite o no. Porque con lo que dura me va. A sí, matar. por lo menos al, al lunes siguiente te, te lo, Mira, te lo mete dos, a, la, a las 12. Sí, son dos horas, ¿eh? Pero luego, sí, sí, son dos. No, tiene que repetir dos viernes, dos lunes. Igual te lo mete en algún sábado, pues así por la sí, tarde. Claro, noche, te, o, te descuidas, o domingo, no, te descuidas, te volver a salir. Lo mete la cosa. No no a lo mejor le viene bien dos horas. Y no luego, sea. si te portas bien, a lo mejor te lo repite por cuarta vez, ¿eh? Sí, pero te tienes que portar bien. ¿eh? Te tienes que portar ¿eh? demasiado, demasiado bien, bien, demasiado bien. Que, que nuestro jefe de producción y es lo que yo... Exactamente. Bueno, ahora sí que te dejo que se continúes. Venga, pues nada, va. yo te, te, te había dicho, me había adelantado y lógicamente lo que te voy a pasar. Eh, ten en cuenta que tenemos 31.000 seguidores. Sí, sí, algo eh, que suena. Con ese en minuto un nivel, tienes que doblar. En Universe Fire 31.000, 31. en Valencia 4.000, en... <laughs> ¿Cuántos quieres que ¿Cuántos quieres que multipliquemos? Yo creo que. Mm, Los Univers Fire, ¿verdad? 62.000. Estaría bien, ¿verdad? Teníamos que ir a 62.000. Bueno, pues. En un minuto, a ver si lo consigues. En un minuto. Pues tenéis que seguirnos. <laughs> tenéis que sintonizar la tele. Vamos, quien no sepa sintonizar la tele, ya sabéis. Llamáis corriendo al instalador si no lo sabéis hacer. ¿eh? Ya sabéis esto. Cualquier instalador te lo hace. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenéis que seguir Universe? Fire? ¿Por qué tenéis que seguir eh, Universe Valencia? ¿Por qué tenéis que seguir con nosotros? Porque somos. Como, como los de casa somos los somos los, somos los vuestros somos vuestra televisión porque somos vuestra televisión vuestra televisión vas, en, vas Lodas, enganchando, eh, Lodas, ¿eh? Vas, Lodas, enganchando sí, sí. vas enganchando vas eh, enganchando la idea es que continuéis con nosotros un año más seguiremos hablando de fallas tendremos música tendremos series películas yo creo que esta cadena lo tiene todo lo engloba todo y como siempre a un clic del mando es que lo tienes todo a un clic del mando y si no lo tienes a un clic de la página web www.universvalencia.es es que no, no me dejo nada, ¿no? No me dejo nada. Ordena y bueno, ordenador, tablet, todo móvil. Todo, todo, en el móvil se puede todo. sintonizar perfectamente. Y luego, importantísimo, Universe Fire en Facebook, sobre todo para todos los actos de fallas, ahí los tienes. Es importantísimo, porque acto de fallas que sepáis que, tal, que va a estar Universe Fire, sabéis que lo van a hacer con su toque, de, con su toque diferente y divertido, remarcamos, divertido. Jan, yo ya tengo el minuto. ¿Qué te, parecido? Minuto ¿Qué te ha parecido? Tienes el minuto, me ha parecido muy sintetizado y muy bien. Eh, bien y ha muy, quedado muy claro, bien. ¿no? Creo que eh, no sé si habremos doblado, pero hemos aumentado el Venimos nivel de, uno de o audiencia. Dos, seguro. Ojo, atención también a los antenistas que orienten la antena sí, sí, lógicamente sí, sí. hacia ispa la de torrent. Ispa ispa ispasat, eh, edad de torrent. Ispa el, 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 el astra, el Astra, Ispasat, pedada el, el, el el, el, el de torrent. frecuencia torrenta. 35, importantísimo, siempre la frecuencia 35. Hay Aunque hay gente que lo coge por el 27, tenemos el que el decir... Canal, no es la frecuencia, no es la, a ver, No, 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 canal, parece que no. A ver, la gente que te dice que lo coge en el 27, no lo está cogiendo en el 27. el 27 se le pone en el mando. La frecuencia es donde tienes que buscarlo. ¿35? Pues 35. No, 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 ¿qué? la frecuencia 35? No quiere decir que te vayas a No, yo, yo es que lo cojo por el 35, pero había gente que me decía, no, por la frecuencia 26. 20... El canal. Eso? La gente confunde canal con frecuencia. Cuida canal con, con eso. frecuencia, sí. No luego puedes poner el número que quieras, como todas que quieras Yo, claro. por ejemplo, yo tengo mi canal puesto en el 9. Porque para mí es el 9. El Efe, resto. Efectivamente. No hay otro 9 a día de hoy. ¿sabes? Yo, como mi número preferido es, como muchas personas, el 7, lo tengo en el 7. Pero me refiero que, que a día de hoy no hay ninguna cadena que se llame no, Canal No, no ni no. similares. O sea, por no, eso la no. mía estaría en el 9, donde estaba, esa está, estaba anteriormente a la otra. Sí. Donde estaba esa cadena valenciana que tantos, tanto cariño nos ha dado siempre. Ahora ya no hay nada, pues es lo que tiene. Muy ya, bien. Pues más. hasta aquí hemos llegado. Dos Des horas eh, de programa. Dos horas de programa. Es la hora con Gianveni. Las dos horas con Gianveni. Con con bueno, Bení. ¿hay algún caso que esperemos también el haber conseguido en dos horas? No lo sé. Eh, como este es el último, eh, diremos a ver el, el otro cómo lo hemos proyectado. Sí, vamos pero, pero, a, vamos. pero este es el último total. Este, este, es, el este último es el último de, la de todos. Temporada uno. Adiós. Dos, dos adiós horas. a todos. Dos que horas. Volvemos eh, en verano. En verano estamos eh, en aquí. Verano, ¿no? sí, ¿Por qué no? En verano, me estamos voy, aquí. Me voy ya. Y, la, y la temporada, digamos, segunda, porque la de verano será primera bis. Sí, claro. Y la segunda será a partir de septiembre-octubre. Pues Exacto. Estaremos otra vez. En el yo me claro. voy de vacaciones, tú no, tú seguirás trabajando. En sí, seguiré trabajando muy bien. Te dejaré por ahí un cámara que te grabe. No, no, no hay ningún problema. ¿No, no, te preocupes. no, lo, ve, ¿no lo ves? Cuando, cuando vuelvas a ver si hay televisión. Pero tú no, no te vale, preocupes, tú, vale, tú, vale, yo, sí. yo lo dejo ahí, ¿vale? ¿Te ¿te parece? No hay ningún problema. Despide, despide. Es que, es que me estoy muy trabajando. bien, pues nada. Espero que les haya gustado la temporada, los que la hayan seguido. Los últimos programas, los que únicamente nos hayan visto al final y los programas que alternos si alguna persona ha visto alguna semana y se ha saltado alguna espero que todos ustedes hayan disfrutado con esta primera temporada y espero que nos sigan en las siguientes y por favor no dejen de ser felices y de sintonizar siempre universo TV en cualquier programa aunque no sea el mío buenas noches, buenas tardes y hasta pronto adiós